Muy buenas noches, amigos espectadores de Canal 33. Les saludamos en directo, como todos los miércoles, desde aquí, desde el restaurante La Estación de los Porches, un clásico en los fogones madrileños, en la zona de Méndez Álvaro, entre vías. Van a ser las 8:30 de la tarde y 2 horas de televisión por delante, quizá un poquito más, en lo que, bueno, analizamos y debatimos con independencia, pluralidad y rigurosidad afectan a los madrileños. Hoy además, fíjense, con doble ración de municipalismo, pero además con una tertulia también muy interesante sobre el Ayuntamiento de Madrid. Analizaremos con los ediles, concejales en el Ayuntamiento de Madrid y periodistas especializados en lo local, los temas que nos afectan a quienes vivimos en la ciudad de Madrid. Sí, Julio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. Efectivamente, vamos a hablar de temas que preocupan a muchos madrileños, como la demolición del Estadio Vicente Calderón. También hablaremos de la entrada en vigor de esos semáforos, de la colocación de esos semáforos en la entrada de la A5 y también de la implantación de las multas que empiezan a contar en Madrid Central el día 15 de marzo. Y como bien apuntabas antes, Enrique, vamos a tener esta tertulia muy agradable, muy plural y también interesante, con varios ediles del Ayuntamiento de Madrid y con 3 periodistas especializados en la materia en Onda Cero, de Madrid Diario y del diario El Mundo. Enrique. Gracias, Julio. Nos quedamos con esa fecha. 15 de marzo, multas. Empiezan a multar en Madrid Central y 15 de abril empieza a multar el radar de tramo instalado en la A5. Ya saben que de momento no se pueden superar los 70 kilómetros por hora. En unos meses serán 50. En el último tramo del programa entrevistaremos al concejal de Unión por Leganés, Carlos Delgado, porque nos va a explicar de ese evento anual que realizan, los premios independientes. Marta, ¿qué es esto de los premios al independiente del año? Pues bueno, los premios al independiente del año, como dices tú, bueno, buenas noches, Enrique, buenas, que no te he dicho nada. Son unos premios que se dan en Leganés desde hace poquito a artistas o a personalidades de prestigio en distintas áreas de la comunicación, de ciencias y de todo. Y este año se han entregado a la jueza Mercedes Alaya el pasado 2 de marzo y bueno, se está convirtiendo como en uno de los eventos más importantes ya de Leganés. Pues sin duda un palmarés muy importante. Le preguntaremos a Carlos Delgado por esos premios independientes que van en su 7ª edición, 7 años ya. Y doble, como decía, doble hoy entrevista de 2 municipios totalmente distintos, pero que forman, bueno, pues esta región. Entrevistaremos a Luis Sosa, alcalde de Villanueva del Pardillo, del Partido Ciudadanos. Y de inmediato, tras una breve pausa y saludo a patrocinadores, nos vamos a Leganés, casi 200.000 habitantes. Entrevistamos a su alcalde, el socialista Santiago Llorente. ¿Nos adelantará alguna? Seguro. Una breve pausa y comenzamos. Según las estadísticas, pasamos una media de 1.500 horas en el sofá. ¿No crees que ya va siendo hora de que disfrutes de tu sofá? Relájate, escucha música, diviértete, sonríe, descansa. Vive cada día una experiencia distinta en un sofá de Amuebla Más. Avenida Oporto 49 y Avenida de Madrid 56, Arganda del Rey. Yo os invito a todos a que vengáis a probar nuestros productos y a probar nuestra gastronomía y nuestro servicio y calidad-precio que tenemos.
invito a todos a que vengáis a conocernos. Si necesitáis cualquier cosa de coche, sea llave con mando, llave sin mando, matrícula, mando de garaje o llave de casa, estamos aquí para atenderles. Tranquilo, no le va a doler. Confiese, ¿qué es lo que más teme al ir al dentista? En Salud Dental Blanco cuidamos su boca y su bolsillo, y con las últimas tecnologías. Venga a conocernos, sin miedo. ¿Buscas aparcar en Leganés? La empresa municipal de suelo te lo pone fácil. Hay casi 600 plazas de aparcamiento a disposición de vecinos y comerciantes, muchas a solo 45 euros mensuales. En Plaza Mayor, en la calle Anita Martínez, en la calle Brasil, calle Velázquez, calle Pontevedra. Algunas plazas de garaje tienen opción a compra desde 60 euros mes. También hay bonos para que los comerciantes ofrezcan parking gratuito a sus clientes. Aparcar en Leganés es ahora más fácil. Llama a Ensule e infórmate. Estamos aquí en el restaurante Nuevo Puerto Vigo y será un placer contar con ustedes y poder atenderlos con nuestro mayor esmero. Restaurante Narcea Mercamadrid. Desde 1996 trabajamos cada día para consolidarnos como lugar gastronómico de culto. Platos de cocina tradicional con un toque creativo. Trabajamos con productos de temporada. La excelencia culinaria al mejor precio solo la encontrará con nosotros. Restaurante Narcea Mercamadrid. Toda una experiencia gastronómica. Nos encontramos en Leganés, esta ciudad, esta importante ciudad del sur de Madrid, donde la actualidad política nos trae. Y para analizarla, bueno, pues estamos con su alcalde del Partido Socialista, Santiago Llorente. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. La actualidad política, decía, nos trae esta ciudad porque además de tener equipo de fútbol en primera división, se ha firmado unos importantes acuerdos, un importante convenio, con el cual hay una cesión temporal de una parcela al Club Deportivo Leganés y a cambio hay una contraprestación importante para toda la ciudad, para esta ciudad tan deportiva, ¿no? Bueno, por suerte tenemos un equipo en primera división. En estos momentos, bueno, pues hay una financiación, yo creo que muy interesante para estos los equipos que están en primera, y el club está en disposición de financiar inversiones para la ciudad. En este caso, bueno, pues no se trata de ampliar el Estadio Butarque, sino que se trata de construir una nueva instalación deportiva en nuestra ciudad, que estaría ubicada en el barrio de Leganés Norte y donde van a construir, bueno, pues un nuevo recinto deportivo que podrán usar los vecinos de Leganés, porque lo va a gestionar el Ayuntamiento de Leganés una vez finalizadas las obras. En este recinto va a haber 8 pistas de tenis, 6 de pádel, una nueva instalación de tiro con arco y además 2 instalaciones, 2 pistas polideportivas y una de ellas cubierta. Una nueva instalación deportiva de Leganés que yo creo que va a ser bienvenida. ¿Que para cuántos cientos de deportistas va a tener capacidad? Porque estamos viendo que la instalación va a ser buena, las instalaciones. Sí, es una instalación también yo creo que muy interesante para Leganés.
Pero además en esa parcela deportiva que tiene 32.000 metros cuadrados, el ayuntamiento se sigue reservando espacio para construir en el futuro otro tipo de instalaciones que complementen lo que va a hacer el Club Deportivo Leganés. Es decir, que en el futuro lo lógico es que esa instalación sea todavía más ambiciosa de lo que se ha diseñado originalmente. Las obras las paga íntegramente el Club Deportivo Leganés y va a ocupar la parcela mientras hace la obra. En el momento que se termine la obra, se la queda al ayuntamiento y la empieza a gestionar el ayuntamiento directamente. ¿Cuándo estaría acabado? ¿Qué plazo aproximado hay de ejecución? Bueno, pues el club ha estimado un plazo de 8 o 9 meses aproximadamente, con lo cual en otoño aproximadamente entraría en servicio para que la puedan disfrutar los vecinos, que es lo importante. O sea, en esta ciudad, que todos los fines de semana, hay que decirlo, miles de deportistas practican su afición, su deporte favorito. Estamos hablando de que para la primavera del año que viene está en pleno uso. Sí, estamos trabajando también en varias instalaciones deportivas. Las obras en el Polideportivo Manuel Cadenas avanzan a buen ritmo. También vamos a empezar en breve una remodelación de todo lo que es la Ciudad Deportiva Europa. Remodelamos las pistas de atletismo al completo y esta sería pues una nueva instalación deportiva que estaría ubicada en Leganés Norte, que también estaría a disposición de los vecinos. Nosotros cuando llegamos al gobierno dijimos que queríamos tener en perfecto estado nuestras instalaciones deportivas. Hay que recordar que hace no mucho tiempo había goteras en todos los polideportivos y en estos momentos estamos en proceso de remodelar todos los polideportivos para tenerlos en perfectas condiciones. Y a partir de aquí llega el momento de empezar a diseñar nuevas instalaciones deportivas para otros barrios de Leganés que no tienen instalaciones deportivas, como Vereda de los Estudiantes, Arroyo Culebro o el entorno de Poza del Agua Solagua. Estamos viendo eso respecto a deportes, pero hay también la actualidad política aquí en Leganés. Nos lleva a una campaña, una curiosa campaña, y digo curiosa porque va a resultar extremadamente útil. Había quejas vecinales en ciertos descampados de la ciudad sobre, aparecían residuos, sobre el vertido de residuos incontrolado, ¿no? Y se ha llegado a un acuerdo y van a vigilar esto de una forma intensa. Sí, la verdad es que por suerte Leganés tiene campo alrededor de la ciudad, todavía tenemos espacio libre y hay muchas personas que se aprovechan un poco de esas zonas todavía de campo para hacer vertidos ilegales, tirar escombros o materiales de obra, y la verdad que había llegado un momento en el que teníamos un punto ya en el que cada vez había más vertidos, y lo que hemos tomado la decisión es de unir esfuerzos junto con la Guardia Civil y de tal forma que el SEPRONA va a mantener un dispositivo de vigilancia específico junto a la policía local para sancionar a muchos de estos personas que actúan de manera incívica. A través de las denuncias de policía local se había demostrado que muchos vecinos no eran de Leganés, con lo cual lo que es la gestión de las multas era muy complicada. Nuestra policía tiene capacidad para cobrar multas en el término municipal. Cuando se trata de vecinos de otros municipios es más complicado, y por eso todas estas multas además las va a tramitar la propia Guardia Civil, de tal forma que si no las paga la persona denunciada, a través de la agencia tributaria, como todo el mundo sabe, se le podrá cobrar este tipo de denuncias. Por tanto, un nuevo mecanismo que estoy convencido va a ayudar a que se reduzcan sustancialmente este tipo de vertidos ilegales. Ese tipo de vertidos, atención infractores, porque al final las multas las acabará cobrando Hacienda, ¿no? Como método disuasivo, ¿no? Para mantener eso que decíamos alrededores de Leganés limpio, ¿no? La actualidad también nos lleva, realmente estamos ya en precampañas, y digo en precampañas en plural, tanto para las elecciones locales, autonómicas y nacionales, ¿no? Compatibilizar la gestión con la campaña que le exige, en este caso, el Partido Socialista, ¿no? Bueno, lo fundamental para mí como alcalde es dedicarme al 100% al ayuntamiento, a los ciudadanos, a resolver los problemas de los vecinos, pero es verdad que en algún momento de los fines de semana haremos un poco de campaña electoral y estaremos en las calles junto con los vecinos, que por otro lado también viene bien, porque es también una forma de conectar con los vecinos y de que nos cuenten cuáles son sus problemas y ayudar a buscar soluciones. En esa ayuda a buscar soluciones hay proyectos que se han iniciado esta legislatura, pero que no ha dado tiempo. ¿Y cuáles les gustaría continuar en la siguiente legislatura? ¿Qué proyectos están iniciados que hay que continuar?
Bueno, la verdad es que somos un gobierno de solo 7 concejales. En Leganés hay 27 concejales, somos solo 7, y hay 20 concejales que cobran del ayuntamiento haciéndonos la oposición. La verdad que ha sido una legislatura muy complicada en la que hemos buscado acuerdos con todos los partidos políticos para ir sacando cosas adelante. Lo cierto es que eso ha costado mucho trabajo y ahora mismo pues estamos inmersos en muchos proyectos que van a terminar en torno al verano. A la vuelta del verano abriremos un nuevo centro de mayores en el Carrascal, abrirá la biblioteca central, terminarán las obras, como decía, de los polideportivos y terminarán también muchas obras en nuestros colegios públicos. Yo creo que una vez que hayan terminado estas obras podemos dar por finalizado lo que es la remodelación de instalaciones deportivas y es el momento de iniciar nuevas instalaciones deportivas y en el ámbito de la educación hay que seguir trabajando en muchos colegios a los que todavía le hace falta dedicarle mucho dinero y para eso también necesitamos obligatoriamente contar con la Comunidad de Madrid. Si queremos educación de calidad, tenemos que tener instalaciones de calidad y también tenemos que seguir dedicando más espacio para nuestros mayores. Este verano terminarán las obras del nuevo centro de mayores de Carrascal y seguramente habrá que planificar nuevas instalaciones para aquellas personas que necesitan un espacio donde socializar, donde hacer relaciones y donde tengamos podamos evitar la soledad. Y por último, uno de los proyectos estrella, y seguramente a cualquiera de los vecinos de Leganés y de Madrid incluso, traer el metro al centro de la ciudad, prolongar la línea 11 del metro. Existe un estudio y es una petición que hacen ya a la Comunidad de Madrid el consistorio de Leganés, ¿no? Bueno, hace ya dos décadas la Comunidad de Madrid puso encima de la mesa el proyecto de Metro Sur, la línea 12, y en aquel momento pues tampoco existía demanda, ¿no?, para esta línea que iba a conectar los municipios del sur, pero la Comunidad de Madrid de forma acertada al final decidió seguir hacia adelante, pero este Metro Sur solo conectaba con el resto de las líneas de Metro de Madrid a través de Alcorcón, a través de la línea 10, y la verdad es que se quedaba cojo. Una instalación tan potente como Metro Sur necesita que haya más enlaces con el resto de la red y hace falta que la línea 11, que ahora mismo termina en el barrio de la Fortuna, de Leganés, pues se prolongue hasta Leganés y que la línea 3, que termina en Villaverde Alto, pues se prolongue hasta Getafe, de tal forma que haya más formas de ir hacia el centro de Madrid a través del metro. Por ejemplo, un vecino de Fuenlabrada hoy en día… Sin tener que dar toda la vuelta porque se quejan de que en tiempo no es provechoso, ¿no? Y al final no es un medio alternativo. Porque es muy útil para conectar los municipios del sur de Madrid, que hay 1 millón de habitantes, pero es verdad que cuesta utilizarlo para ir al centro de Madrid y, por tanto, la solución es tener más conexiones con el resto de la red y hace falta una en Leganés y otra en Getafe. Nos han dicho que cuesta aproximadamente 160 millones de euros prolongar la línea 11 desde la Fortuna hasta cualquier punto del centro de Leganés, pero yo creo que es una inversión de futuro que seguro que en algún momento se va a hacer y nosotros vamos a pelear para que se haga. La Comunidad de Madrid dice que hoy en día es inviable, pero lo importante es que haya un proyecto de obra y estoy convencido que algún día lo conseguiremos. Quiero recordar que nos hemos tirado 20 años reclamando que los búhos, los autobuses nocturnos, salgan de Atocha, del centro de Madrid, y por fin lo hemos conseguido. En esta legislatura. En esta legislatura, y vamos a seguir luchando para que la Comunidad de Madrid construya estos 2 kilómetros que faltan entre el final de la línea 11 en el barrio de la Fortuna y el centro de Leganés para poder conectar también con el centro de Madrid de forma más rápida. Pues estaremos pendientes de la actualidad de Leganés. Muchas gracias, alcalde. Muchísimas gracias a Canal 33 por seguir cubriendo las noticias de los municipios y dejando espacio para la información local. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91-472-7054. 91-472-7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. B.
Bienvenidos al bufete Solaeche y Asociados. Es un despacho que cuenta con amplia experiencia en los sectores civil, financiero, fiscal, empresarial. Soy Arantxa Solaeche, soy licenciada en Derecho y Empresariales y mi especialidad es la Fiscalía Internacional. Soy la segunda generación de este despacho de abogados y os invito a que vengáis a conocernos. Cuando sus problemas empresariales empiezan a afectar a sus problemas familiares, es el momento de hablar. Ya estamos aquí en el apartado de tertulia, como bien apuntaba antes Enrique, hoy tenemos un programa muy municipalista, porque después de la entrevista al alcalde de Leganés, vamos a hablar con concejales y periodistas del Ayuntamiento de Madrid, para luego acabar el programa con, pues con Leganés, también con ULEC y con la entrevista al alcalde de Villanueva del Pardillo, que gobierna Ciudadanos. Y aprovechando la ocasión, tengo el placer de presentaros en esta tertulia sobre la Ciudad de Madrid a Sergio Brabezo, que es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio. Encantado de estar aquí una vez más con todos vosotros. Encantado de que estés también con nosotros. Presentamos también, alguna vez ha venido por aquí a los estudios de Canal 33, a Álvaro González López. Él es concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias por venir. Muchas gracias por vuestra invitación. Encantado de estar aquí de nuevo. Gracias por venir también y encantados nosotros porque estés. Entre los periodistas se encuentran hoy con nosotros Isabel F. La Antigua. Lo de la F todavía no me ha quedado claro. Bueno, si es Fernández. Es Fernández. Es Fernández. También la podéis seguir en Twitter por @isf_la_antigua. Ella es periodista especializada en Madrid del diario El Mundo. También tenemos entre nosotros al periodista de Onda Cero Madrid, Alex Navas. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Muy bien, encantado. La tercera vez ya, repitiendo, así que... Bueno, eso es que te ha gustado. Bueno, sí, sí. Puede ser. Gracias por estar. También, no sé si es la tercera ocasión o más, con las que está con nosotros, Javier López, que es periodista de Madrid Diario. Sí, sí, pues es la tercera. Es la tercera también. También muy bien. Me gusta esto. Pues vamos a empezar a debatir porque hoy tenemos temas que, como decíamos antes, afectan mucho a los ciudadanos de la capital. Hablamos en este programa mucho de la movilidad y vamos a empezar con dos temas, compañera Marta, sobre movilidad, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, vamos a hablar del tema de los semáforos de la A5 que ya se han puesto en marcha, se pusieron en marcha el pasado 26 de febrero y la verdad es que están provocando bastantes atascos. Hay gente que se está posicionando en contra, gente que se está posicionando a favor y que dicen que hay que adaptarse, pero bueno, ante estas protestas en contra, PP y Ciudadanos hablan de un soterramiento de la carretera, de la A5 como alternativa. Por otra parte, Inés Abanés, de Ahora Madrid, se queja, digamos, de que algunos de los coches invaden ese carril bus que también se ha añadido a la carretera. Y bueno, de todas formas, no os preocupéis porque las infracciones no comenzarán hasta mediados de abril, igual que con el tema de Madrid Central, va a haber un periodo de prueba y donde ya se acaba ese periodo de prueba es precisamente en Madrid Central, que empiezan las multas este 15 de marzo, así que cuidado con meter el coche en la Almendra Central de Madrid si no tenéis autorización. Pues hábil en las fechas tenemos que estar para
que no nos multen, o por lo menos para saber los límites en la A5 y también en Madrid Central. Antes de dar voz a nuestros ediles y periodistas, quería comentar que también hemos invitado a ediles del Partido Socialista y de Ahora Madrid, pero bueno, por diferentes situaciones, parece que ya estamos en plena pre-campaña, pues no han podido venir. Vamos a empezar con esos semáforos que tantas quejas han provocado a favor y en contra de los vecinos con Álvaro, del Partido Popular. No sé si has estado en esa manifestación, en esa concentración que hubo hace unos días allí en la A5, precisamente para protestar por esta instalación. Sí, he estado en repetidas ocasiones en la zona, hablando con vecinos y viendo, pues, efectivamente, los problemas que se podían generar debido a estos semáforos. Pero a mí, Julio, me gustaría, para que los que nos escuchan, contextualizar un poco cuál es la situación, ¿no? Partimos de mayo de 2016, cuando el concejal Dávila, del Partido Socialista, hace una proposición en el Pleno de Cibeles donde lo que dice es que hay que reducir la velocidad a 50 en la entrada y salida de la A5 y poner semáforos. Eso es lo que dice. Dice, y poner bastante semáforos. Más. Dice bastante más. Dice bastante más, pero eso es el grueso de su proposición. No, hay 5 puntos. Ese es el grueso de su proposición, lo que a los ciudadanos les preocupa. ¿Y por qué les preocupa esto? Pues les preocupa por varias razones. La primera, porque afecta no solamente a los ciudadanos de Madrid, sino a 1 millón de ciudadanos que vienen de otros municipios a la ciudad de Madrid. En segundo lugar, porque lo que tienen que saber todos los que nos escuchan es que hay informes en contra tanto de Calle 30 como de la Dirección General de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Madrid. Y eso lo ha ocultado Ahora Madrid y creo que es muy importante que lo sepan todos los ciudadanos. Nosotros en mayo de 2016 nos posicionamos en contra de estos semáforos y de la reducción a 50 de la velocidad en la A5 y propusimos ya en mayo de 2016 el soterramiento. Yo creo que nuestra posición es nítida y clara. Ciudadanos, ¿estáis también a favor del soterramiento? Sí, de hecho presentamos una iniciativa en el Ayuntamiento, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, con dos objetivos. Por un lado, unas iniciativas que eran a corto plazo para mitigar, como mínimo, lo que estaba haciendo en este caso Carmena, paralizar la aplicación de los semáforos, y por otro lado un paquete de medidas para mejorar lo que sería el fluido del tráfico en la zona. No solamente eso, sino que además admitimos en este caso una enmienda del Partido Popular para su soterramiento, algo que también apoyamos y por lo tanto por eso apoyamos esa iniciativa. Creo que la medida conjunta o la visión que tenemos ambos partidos en la zona es que lo importante, los semáforos, no solucionan el problema por el cual presentó por ese lado el Partido Socialista, presentó una iniciativa para, pues sinceramente, con unos objetivos que no estaban muy claros. Dentro de la proposición tenía varios apartados. Básicamente lo que hacía era hablar problemas de ruido y problemas de sostenibilidad, calidad ambiental. Al final, toda esa proposición derivó en otras cosas y al final pues es lo que tenemos, unos semáforos. Solicitamos también en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid esos informes de Calle 30 y de sostenibilidad, que por eso tenemos encima de la mesa. ¿Y el resultado cuál es? El propio director de sostenibilidad en el área de medio ambiente dijo que aumentaba la contaminación y los ruidos debido a esos semáforos. Además, Calle 30 también emitió otros informes diciendo que aumentaba o podía llegar a aumentar la intensidad del tráfico un 350% si se aplicaban los semáforos de entrada y de salida en Madrid Calle 30. Y por lo tanto, no tiene ningún tipo de sentido aplicar ese tipo de iniciativas que no solamente no mejoran la zona, sino todo lo contrario, empeoran la calidad de los ciudadanos de dentro de Madrid y de fuera de Madrid. Isabel, Inés Avanés en las últimas semanas ha comentado que no ha habido excesivos atascos en la zona y lo único que pone pegas es que ha habido invasiones al carril bus. Yo entiendo que será porque los coches quieren entrar como sea lo más rápido posible a trabajar, ¿no?, los ciudadanos. Bueno, más atascos ha habido, que son datos de la Dirección General de Tráfico, el primer día que se implantó en hora punta, porque entró en marcha un día como a las 11 de la mañana, pero al siguiente día, que fue en hora punta, ya se produjeron importantes atascos. Yo creo que
hay que tener en cuenta que es una reivindicación de los vecinos que viven ahí y que cuidar la calidad de vida de esos vecinos y mejorarla es una prioridad, eso no duda nadie, porque eso es un horror urbanístico, vivir ahí al lado de una autovía. Pero creo que se debería ver, es una medida que afecta a mucha más gente, pasan por esa vía como 130.000 vehículos a diario. Debería haberse tomado con mucho más diálogo y mucho más consenso con los municipios y los vecinos a quienes también les afectan. Y además no hay una alternativa real de transporte para disuadir a la gente de que no use el coche. Entonces, a priori, como está, con esos semáforos y sin un refuerzo real del transporte público, pues va a haber más atascos y más contaminación. Eso es lo que parece, de momento. Eso es lo que parece. Alejandro, no sé si has estado por allí. Estuve, creo que fue hace unos 10 días o algo así, para hablar con los vecinos justo antes de la aplicación, digamos, de los semáforos. Y bueno, lo que ya habéis comentado, hay opiniones un poco para todos los gustos, eso hace 10 días. Ahora, desde luego, yo diría que quizás el descontento es mayor. Pero yo querría, quizás, en Madrid, en cuestiones de movilidad, la verdad que hay cosas que son bastante criticables, que han llegado a cabo el gobierno de Carmena, en el sentido sobre todo de plazos, comunicación, consenso. Eso quizás sí es una tarea que les ha quedado por hacer. Pero ya que os tengo aquí, a vosotros dos, cuando habláis de soterramiento, por ejemplo, alguna vez creo que incluso llegué a preguntarlo al candidato de Partido Popular, a José Luis Martínez Almeida, cuando le pregunté exactamente si tenían calculado una estimación de cuánto podría costar, de cuánto duraría esa obra, de qué tipo de infraestructura estamos hablando, no supo contestarme en ese momento porque también había mucha prisa. No sé si ahora podría darme algún tipo de, aunque sea estimación en ese sentido, ahora que le tengo a usted aquí. Sí, bueno, yo creo que lo hemos podido ver en los medios de comunicación. Nosotros la estimación que hacemos es de unos 180 millones de euros aproximadamente y llegaríamos pues prácticamente hasta la Avenida de los Poblados, ¿no? Con ese soterramiento, con lo cual crearíamos un espacio verde impresionante, que yo siempre lo he dicho, y lo he dicho muchas veces en el Pleno de Cibeles. Yo creo que los vecinos del Distrito de Latina se merecen, por lo menos, lo que los distritos de Usera, de Carabanchel o de Arganzuela están disfrutando ahora, y es un corredor verde maravilloso que ha significado pues mucha mayor calidad de vida para todos los vecinos del entorno y también mucha menos contaminación y mucho menos ruido. Yo creo que eso, y aparte de la agilidad que ha supuesto para el tráfico, porque aparte de todo esto es que la gente, los vecinos se mueven en coche también y no podemos tampoco obviar esto, que es una realidad, ¿no? De todas maneras, permitidme también que haga un pequeño inciso, porque creo que es importante, ¿no? Estamos, según dice la señora Sabanés, en una primera fase. Fijaros que esto se aprobó en mayo de 2016. Han tardado más de 2 años y medio en ponerlo en práctica, pero solamente la primera fase, de entrada. La segunda fase, que es de salida, y por cierto, los RADA están a 70 y no a 50, ¿qué puede significar eso? Pongámonos en situación. Lo que dicen los informes de calle 30 es que si los coches salen del túnel del Paseo de Extremadura a 70 y el radar está a 50, lo que hace es un efecto dominó hacia abajo, de tal manera que se va a colapsar calle 30. Y a los 2 kilómetros de colapso de calle 30 se cierran los túneles. Pero esto lo deberían saber todos los madrileños. O sea, esa medida, y me atrevo a decirlo ahora aquí, creo que jamás se va a realizar. Por eso solamente los semáforos se han puesto de entrada y no de salida, porque se podría llegar a colapsar la infraestructura. ¿Crees que hay vuelta atrás, entonces? Posible. Bueno, ahora hay unas elecciones, habrá otro equipo de gobierno, sea el que fuere. Bueno, nosotros creemos que hay vuelta atrás. De hecho, hemos propuesto y lo hemos hecho público, pues bueno, un proyecto que yo creo que es ilusionante, no solamente para los ciudadanos de Latina, sino para todo Madrid, ¿no? Ganar espacios verdes y poder dar esa, viabilidad a esa entrada de coches, a ese millón de madrileños, casi 150.000 coches que entran a diario y 1 millón de madrileños afectados de los municipios de Móstoles, de Alcorcón, de Arroyomolinos, de Navalcarnero, pues yo creo que es muy importante, ¿verdad? Madrid no puede ser un núcleo aislado, porque no lo es, porque muchos ciudadanos vienen a trabajar a Madrid y tienen derecho a poder entrar y también tienen derecho a poder salir a una hora más o menos prudente y llegar a su casa, pues digamos, también a unas horas prudentes. ¿Tenéis los datos del soterramiento también, como el Partido Popular? Hubo una idea de soterramiento, que yo recuerde, del Paseo del Prado, en la época de Gallardón, que finalmente no se hizo, no sé, fue la crisis,
fueron los impedimentos. ¿Tenéis? Sí, la que, por ejemplo, el proyecto que era del 2005 de Gallardón eran 612 millones de euros, un cambio total para la zona que llegaba hasta lo que es hoy Operación Campamento, la cual nosotros nos gustaría que fuera una parte del desarrollo y no solamente quedarnos en esa operación inicial de soterramiento, sino un cambio integral de la zona. Es verdad que es un volumen importante de dinero, no vamos a negarlo, pero creemos que la zona merece ese cambio. Además, también están implicadas otras administraciones, las cuales yo creo que sí que tienen que hacer esas aportaciones y ese cambio. Quiero recordar que estamos hablando de la A5, que pertenece a Fomento, que es nivel nacional, y por lo tanto el esfuerzo no solamente tiene que ser por parte del Ayuntamiento. Sí, porque la operación Campamento también. Claro, está de hecho. Del Gobierno de España. De hecho, en el 2005 ya fue firmado entre Gallardón, alcalde de Madrid, y Bono, ministro de Defensa en aquel momento. Creo que hay que recuperar ese proyecto, creo que hay que recuperar ese cambio integral para la zona y sí que me gustaría no solamente aportar eso, sino también creo que y añadir un problema que tiene actualmente la zona. Estoy recordando la zona de Cuatro Vientos, aparcamiento de Cuatro Vientos, que creo que es necesario un aparcamiento disuasorio inmediatamente. Tenemos coches solapados uno encima del otro en diferentes barrios de la zona, en diferentes zonas de lo que estamos hablando, Paseo de Extremadura, Cuatro Vientos, etcétera, que cuando llueve, un día como hoy por ejemplo, se llena absolutamente de agua, deja todo embarrado y sinceramente, ¿por qué los madrileños de Paseo de Extremadura son madrileños de segunda y no son también madrileños de primera? No puede ser que todas las medidas que ha hecho Manuela Carmena solo van destinadas en el centro. ¿Es comparable lo que estamos hablando hoy, la oposición, respecto al Paseo de Extremadura con una ampliación de aceras en Gran Vía? Yo creo que no. Creo que son dos proyectos completamente diferentes y creo que uno mejora la vida de los madrileños, el otro mejora la foto que pueda hacerse Manuela Carmena. Me quedo con que mejora la vida de los madrileños Madrid Central. Digo, estoy hablando de la ampliación de la acera. De la ampliación, es decir, de las obras de la Gran Vía. Vuelvo a hablar del tema del Central, de la Gran Vía. Vuelvo a decir. Que quede claro. Paseo, creo que sí, Julio. Vale, pero para me gusta esa los espectadores lo tengan claro. Vuelvo a decir claro. Julio, permíteme. No, espera que sí, acabe la argumentación. Claro, vuelvo, sí. Vuelvo a, para que quede más claro todavía, creo que quedaba, pero para que quede todavía más claro. Unos queremos un cambio y mejora integral para los ciudadanos de Madrid. Paseo de Extremadura, estoy hablando de un aparcamiento disuasorio en Cuatro Vientos que creo que es fundamental y necesario. Comparado un cambio integral como lo que estamos hablando la oposición a un cambio de ampliación de aceras como ha hecho Manuela Carmena, que lo único que ha servido es que para que Manuela Carmena se haga fotos, es lo único, y nos lo ponga en Twitter, pues sinceramente eso es un proyecto por parte de Manuela Carmena y otro proyecto de cambio integral y mejora de la situación de los vecinos y de la situación de Madrid en general. ¿Querías apuntar algo luego sí, con Javi? Yo creo que nuestros compañeros periodistas que tienen muchísima información, estoy seguro que recuerdan que en los plenos, solamente hay que ir a las actas de los plenos de la Junta de Latina, para recordar que tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida en ese momento, y recuerdo que Sabanés lo era, y el señor Sánchez Mato también lo era, aunque no era concejal en ese momento, apoyaban el soterramiento en la A5. Esto es un dato muy importante. Porque la izquierda. ¿De qué año? Estamos hablando de cuando se soterró en la época de Gallardón. Es que ahora parece que. Sí, bueno, sí, parece que ahora, que ahora el movimiento vecinal es que está en contra. No, estaban a favor. Sí, es que estaban a favor. Sí. Solamente hay que ir a las actas para poder comprobar eso. Bueno, aquí hay gente que ha cambiado de opinión sobre ciertos temas. Sí, pero creo que es una cuestión más. No lo critico, pero es verdad, es muy curioso. Me gustaría saber incluso el año. Javier, estoy dispuesto a daros informaciones. No, que ningún yo problema, he claro. Escuchado tus informaciones. No, es que o sea, a mí me parecía gracioso que Sergio hablase de ampliación de aceras en Gran Vía cuando pusieron el grito en el cielo cuando entró Madrid Central y demás. Y luego, me parece mentira. Bueno, 180 millones es bastante dudoso. Un túnel. En la A5 que cueste eso con los sobrecostes de la M30, a ver, 180 millones no creo. Y luego también que me resulta sorprendente que en 10 años o 12 años que han pasado desde Gallardón no hayamos cambiado de opinión respecto a los túneles. Esa solución, o sea, esa zona necesita una solución. La solución no es poner semáforos, los semáforos van lo último. Se tienen que acortar los carriles, meter un bulbao para mejorar la zona, pero un túnel. Porque además un túnel es que no disipa la contaminación y un túnel lo único que hace es atraer coches.
los túneles, en todo caso, tienen que ser para salir de Madrid. Pero para traer a coches no hace falta. Y lo que se tiene que hacer es llegar a un acuerdo con todas las administraciones, que la comunidad también lo pone un poco difícil a veces, para crear líneas express a municipios, o ampliar el metro, o hacer cualquier tipo de obra, pero que en 2019 sigamos hablando de hacer infraestructuras solo pensadas por y para el coche. Claro, que ese es el debate de cómo debe ser la ciudad en el futuro, ¿no? El debate de la movilidad. Que los semáforos no van los primeros, eso lo sabemos todos, sí. Pero yo creo que lo sabe esta Sabonés. Porque... Ni los últimos, y yo voy a discrepar, porque si... Mira, yo vivo en Carabanchel, tengo la suerte de vivir en Carabanchel y tengo la suerte de ser beneficiado por una infraestructura magnífica que pueden disfrutar, pues fíjate, casi 800.000 vecinos de la zona, ¿verdad? No tiene nada que ver Carabanchel, Usera y Arganzuela con lo que era antes. Y claro que disuade la contaminación, claro que sí, porque ahora mismo esa contaminación que antes iba y salía directamente y ensuciaba las casas y la respiraban los vecinos, ya no está. Ahora lo que hay es un gran parque maravilloso donde la gente puede disfrutar de ello, y esos humos que salen de los coches son filtrados, y es el modelo que nosotros queremos implantar en la A5. Pero estos son hechos. Si vas a la página web de Calle 30, verás todos los beneficios ambientales que ha generado Calle 30. Decir que no genera beneficios ambientales el soterramiento, pues francamente, creo que, discúlpame, creo que falta fundamento en ese sentido. Luego, como vamos a hablar de la deuda, también hablaremos de la deuda de calle 30. Sobre Madrid Central, han pasado varios meses del funcionamiento. ¿Cuál es vuestro balance, Sergio? Yo haría una pregunta en general, si me dejáis. Por supuesto. Julio, ¿conocen a alguien que haya sido multado por Madrid Calle 30? Notificación sin infracción, quiero decir. Madrid Central. Madrid Central. Apercibimiento, notificación. No, sin multa, infracción. Multa. Lo que el ciudadano llama multa y lo ve. No, o sea, de hecho, es que hay una de las cosas que me sorprende, que en este caso Sabanés, Carmena, todo el mundo de Podemos y ahora Madrid en general, que ya no sé a lo que uno se tiene que dirigir, es que Madrid Central al final ha sido está siendo una campaña propagandística, que lo único que ha hecho es disuadir en este caso a que vinieran más personas al centro de Madrid. De hecho, el comercio ha caído en la zona centro de Madrid, mientras que en el resto de la comunidad ha subido. Creo recordar de memoria que bajaba en el centro, en el distrito centro, un 15% el comercio, mientras que en la Comunidad de Madrid aumentaba un 2%. ¿Pero esos datos de dónde salen, los del 15%? Pues estábamos hablando de comerciantes de la zona, de Hacienda y de... De la plataforma de afectados. Pero claro, utilizaban ellos utilizaban datos de... Datos de pymes y de trabajadores, exacto, a través de encuestas, creo que eran 2.000 que iban. Es verdad que luego utilizó, en este caso, ahora Madrid, y en concreto Rita Maestre, un informe que decía que era del BBVA, pero que luego se demostró que utilizaban los datos manipulados y que el informe no era del BBVA, sino que era, bueno, pues algo que había decidido, en este caso, el equipo de Rita Maestre, quiero recordar. Y que además será sobre transacciones bancarias dentro de la Almendra Central. Todos sabemos que las transacciones bancarias por tarjeta ha aumentado y que también existe otro tipo de pagos que se hacen, que es en efectivo, que también hay un gran número. Y por lo tanto quedó absolutamente desmontado todo lo que decía en este caso Rita Maestre y todo su equipo. Aquí, ¿qué hemos visto? Pues simplemente que se... Una medida propagandística que han sido incapaces de poner en marcha, y no solamente eso, sino que además solamente el hecho de anunciarlo ha dañado el comercio y ha dañado la zona centro. Sinceramente, ha sido mala la aplicación, ha sido malo cómo lo han ejecutado, y por lo tanto el único resultado que estamos viendo es peor para el distrito centro. Aludías antes a los comerciantes, a esa plataforma de afectados por Madrid Central, que creo que se llama Madrid Sostenible. Y es que me llega un mensaje de ellos anunciando que el lunes volverán con otro pelotazo como el del mercado clandestino de los permisos, y que el mismo lunes presentarán una campaña de protesta que se va a activar desde las ciudades del cinturón sur de Madrid, que también parece que les afecta mucho Madrid Central. Álvaro.
Sí, bueno, en Madrid Central yo creo que leyendo un poco el informe de esta plataforma de afectados, que cuando están afectados no hacen los informes porque tengan tiempo libre, lo hacen porque les preocupa. Y ese informe suyo dice que el 84% de los comerciantes, transportistas, toda la gente, están preocupados por lo que está ocurriendo en el centro. ¿Y qué está ocurriendo? Que han tenido unas pérdidas de un 13,2% los comercios. Yo creo que eso es importante, ¿no? Creo que es importante porque, aparte de medidas ideológicas y dogmáticas, hay que pensar en la gente. Y hay que pensar que cuando un comerciante se levanta por la mañana, levantar el cierre cuesta mucho dinero. Y no se puede jugar con la vida de la gente de esa manera. Y mucho menos con este tipo de improvisaciones. Porque lo hemos visto que han improvisado día a día. Gente que no podía llevar a sus hijos al colegio, transportistas que no podían entrar en Madrid Central a dejar las mercancías. En fin, ha sido una improvisación total. Pero yo la pregunta que me hago es, ¿y para qué? Porque esa pregunta nos la hemos hecho algunas veces en el Pleno y hasta ahora no nos han respondido. ¿Para qué? ¿Para eliminar la contaminación? Pues no lo sé, porque la Plaza del Carmen ha subido. La Princesa también ha subido la contaminación. Sí, 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 solamente quiero los datos de las estaciones que están allí y veremos que ha subido. De hecho, la contaminación de 2014, cuando está el Partido Popular ahora, en óxido de nitrógeno ha subido un 5,6%. Estos son hechos. Solamente hay que ir a los datos, datos de Ecologistas en Acción, por cierto, que no son dudosos de ser, en fin, muy afines al Partido Popular, ¿verdad? Javier, así decirlo, ¿no? Javier, negabas con la cabeza, lo que bueno. Es cierto, es verdad que hay muchos menos coches, yo que vivo cerca, por la Gran Vía, por ejemplo. Que no, a mí me gustaría decir que ojalá hubiéramos tenido ese proteccionismo con el pequeño comercio cuando hubieran venido las grandes plataformas al centro de Madrid, que, en fin, igual también han hecho daño al comercio. Y en segundo lugar también, es verdad que ha subido la contaminación desde hace unos años, pero es verdad que Madrid Central es una primera medida, o sea, es una medida a largo plazo. Y es verdad que la Plaza del Carmen ha sido positivo en Madrid Central, y eso también te lo dice Ecologistas en Acción. Te puedes ir al último informe de enero que está bastante claro. Sí, que me he leído precisamente, y no me dice eso. Dice que ha subido en el Carmen y en Princesa concretamente. Mira, la estación de Plaza del Carmen siempre sube la contaminación, siempre sube la media, y este año ha estado por debajo de la media de contaminación de toda la ciudad. Entonces, eso significa que ha bajado la contaminación en Plaza del Carmen, que obviamente a menos vehículos, menos contaminación. Pero luego, hacer este debate cortoplacista o solo centrándonos en Madrid Central, la contaminación es un problema de muchísimos más rasgos, y Madrid Central es una primera medida que se ha de completar con 29 más, que es el plan de calidad del aire. Entonces, vamos a esperarnos también a que entren las multas, como ha dicho Sergio, vamos a ver cómo afecta de verdad y vamos a dejar un tiempo, porque si no, ¿cuál es la solución para la contaminación? Javier, ¿cuál es la solución? A lo mejor cambiar todas las calderas de carbón que quedan todavía. Por supuesto. A lo mejor eliminar ese 33% de autobuses de la MT que todavía son de diésel. A lo mejor dar ayudas para que la gente pueda comprar coches más eficientes, más ecológicos. A lo mejor da ayudas también a los transportistas para que puedan cambiar su vehículo, que por cierto, el sistema de transporte pues realmente contamina mucho. Contamina pues porque esa flota hay que cambiarla poco a poco. Y el Ayuntamiento de Madrid no ha dado una sola ayuda en ese sentido. Sin embargo, sí lo que ha hecho es pues cortar ese flujo de circulación en torno a la Alameda Central. Y te hago una pregunta, Javier. ¿Y si todos lleváramos coches eléctricos, tendría sentido Madrid Central, sí o no? Ya no, porque quizás no habría ese problema de contaminación. Eso es. ¿No? En un futuro, y no muy lejano a lo mejor, vamos a tener coches muy eficientes, tanto eléctricos como híbridos. ¿Tendrá sentido Madrid Central o simplemente es una decisión ideológica para ir contra el coche, bueno, el vehículo privado? Lo claro, ahora, lo dejo ahí. Ahora tiene sentido, igual dentro de 5 años no, ya que, o sea, las propuestas políticas siempre son mutables, se puede transformar en base a la realidad, que para eso estáis los políticos. Esa contaminación, discúlpame, sí, no, y acabo de verdad, no, puedo, no te preocupes. Pero esa contaminación que posiblemente hayamos eliminado de ese centro de Madrid, ¿no crees que va a los distritos periféricos? Sí. O sea, lo que estamos haciendo es quitar la contaminación de un sitio y ponerla en otro lado. Sin ir más lejos, a la estación de Plaza Elíptica habría que ir. El punto negro es el punto negro de la contaminación en Madrid, que está en Carabanchel. Alejandro, yo te he escuchado muchos días en directo en Onda Cero, porque eras el reportero que iba hablando con
los vecinos y con los conductores. Sobre Madrid Central, dice. A partir del 30 de noviembre, Madrid Central. ¿Qué opinión recogiste de los afectados y de los vecinos afectados? Pues la verdad que, imagínate, fueron varios días. Yo creo que si no hablé con 40 o 50 personas diferentes, empresarios, gente con pequeños comercios, carniceros. Recuerdo un carnicero que estaba muy cerca de Antón Martín, nada, una zona que hay un pequeño mercado, y me lo comparaba con cuando se peatonalizó, digamos, la zona, por ejemplo, de la Plaza Mayor, cuando se peatonalizó también a Calle Arenal. ¿Sí? Ese se acordaba perfectamente, porque decía que le recordaba mucho, digamos, la oposición que surgió. Y él personalmente me acuerdo de esto en concreto, no quiere decir que sea la opinión general, pero él, digamos, defendía, o bueno, criticaba a las voces que decían que esto iba a afectar negativamente al comercio, porque él decía, yo es que ahora mismo en mi negocio, que fue peatonalizado hace ya 15 años, que estaba como una especie de boca calle, a mí me ha beneficiado, porque claro, la gente al tener más tiempo para caminar, más espacio, no tiene... En fin, no vas por una acera estrecha, sino que vas por la calle andando, le da tiempo a la gente a pararse, ver, a mirar el escaparate. Eso me decía esa persona. Luego me encontraba a transportistas, por ejemplo, que en ese momento no tenían apenas información, y es verdad, llamaban al 010 y no tenía forma de informarse sobre plazos, sobre qué tenía que hacer, qué tipo de formulario tenía que presentar para que le dieran ese permiso. Y claro, ellos no estaban de acuerdo, ellos estaban muy enfadados. Sí. Entonces, claro, hay que, creo, verlo en balanza. Es cierto que las grandes peatonizaciones de las grandes calles, de todas las grandes ciudades, creo que siempre han traído movimientos en contra, porque, claro, el miedo al cambio, a que te pueda afectar económicamente. Pero creo que eso no se puede negar, que siempre, o al menos mayoritariamente, afecta positivamente al comercio. Sí, hombre. La peatonización. Yo creo que estamos hablando cosas distintas. Claro, una cosa es unas restricciones en entrada y otra cosa son peatonalizaciones. Claro. Nosotros hemos sido siempre muy partidarios de ese tipo de peatonalizaciones que sí que pueden mejorar, que sí que queda claro. Hay una de las cosas que creo que es muy importante hablar. Hoy no queda claro quién puede entrar o no puede entrar en Madrid Central. Autorizaciones, restricciones, gente que está exenta, colectivos que no le aplica. Bueno, es que hace falta tener un máster para poder, sinceramente, saber si uno puede entrar o no puede. Los que nos dedicamos a todo este tema de Madrid Central, seguro que te pasa, Álvaro, cuántas veces te preguntan vecinos, gente alrededor de Madrid, ¿se puede entrar o no puedo entrar? ¿Puedo pasar o no puedo entrar? Sí, una moto de una cilindrada X puede pero entrar. ¿Pero me tengo que ir a las 10 de la noche o a las 11 me tengo que ir? Como le pasa a los motoristas. Pues, sinceramente, creo que llega un momento que no queda claro. ¿Puedo pasar? Entonces, la peatonalización queda absolutamente claro. No voy a poder pasar en esta calle o la gente de carga y descarga podrá ir a esta zona a una velocidad determinada, etc. ¿Problema? Pues que es que no podemos ni discutir eso. Es que hay una arbitrariedad brutal en Madrid Central que lo único que hace pues es alejar a la gente de esos sitios que pueden dar muchísima vida a la zona central. Yo creo que ha habido errores de comunicación, lo he dicho antes, ha habido unos... Sí, lo hemos, pues, lo hemos tratado aquí, esa falta de comunicación al principio del asunto. Javier había tomado... Quiero decir una cosa, perdóname luego, un segundo. No, Isabel, que hace tiempo... Quiero decir solo una cosa, que se ha quedado la pregunta de Sergio primera en el aire de quién ha recibido una... Quien ha recibido una multa, nos han recibido porque empiezan el 15 de marzo. Muchas gracias. No, han dicho en la presentación, pero bueno, es que para la quedado así como una dijo, pregunta... ¿Empezará de verdad Madrid Central? Esto cuando es un simulacro, ¿no? El día 15 de marzo, pues, en este caso, es cuando empiezan a multar. Ha habido muy, muy mala información, pero sí que desde el principio dijeron que iba a haber un periodo de prueba y que las multas entrarían en marzo. Al final han dicho el día 15. Lo dijeron el 1, bueno, el 15. Ahora es otro debate. Pero bueno, ahora han dicho, el día 15. Veremos lo que pasa. Pero es verdad que a partir de ese momento, yo creo que sí que se verá el efecto. O sea, al final, claro, cuando a uno le toca el bolsillo, claro, la primera vez, vale, pero la segunda dices, pues me lo pienso. Eso, vamos, quería dejarlo claro. Eso va a ser claro el verdadero baremo, digamos. Verdadero eso vamos a hacer. Y es verdad que todas las grandes ciudades sí que están restringiendo el tráfico en el centro, pero aquí.
igual ha faltado un poco más de diálogo y un poco más de consenso, porque a tres meses de las elecciones lo que hay es muchísima incertidumbre, porque ¿qué va a pasar? Después del 26 de mayo el PP dice que lo va a revertir, Ciudadanos dice que lo va a suspender para transformarlo, ahora Madrid dice que lo va a ampliar, y la gente que está pendiente de ello, que sé, de comprarse un coche, ¿qué hace? ¿Va a haber ayudas para los ecológicos y tal? Es un poco incertidumbre todo ahora mismo. Sí, pero Isabel, no hay ninguna gran ciudad europea que tenga 472 hectáreas, que es lo que mide Madrid Central, acotadas. Ninguna, absolutamente ninguna. Y quiero recordar una cosa, y yo no sé si es que soy muy de hemeroteca, que Comisiones Obreras se posicionó en contra de Madrid Central. No sé si lo recordáis. Comisiones Obreras se posicionó. ¿Por qué? Porque decía que era una medida que solamente beneficiaba a los que eran más pudientes. Sí, sí, que era elitista. Porque era elitista. ¿Por qué? Porque el que tiene garaje, aunque su coche contamine, sí que puede ir al garaje. El que va a aparcar un parking, tiene dinero y paga, puede. El que tiene un coche para mala suerte suyo, pues diésel y tal, que no cumple con los requisitos que ellos han estipulado, no puede entrar. El que tiene un Tesla, que cuesta un dinero importante, puede permitírselo todo. Eso, Comisiones Obreras, que no es precisamente un sindicato muy afín al Partido Popular, que también está muy de acuerdo en eso. La alcaldesa que tiene un buen Lexus híbrido puede entrar. Entonces, ¿es propiedad del ayuntamiento? No, es propiedad del ayuntamiento. Vale. Bueno, pero que, de buena lid. Creo que es importante recordar esto. Creo que es importante recordar esto porque a veces, por muy ideológicas que sean las medidas, hay gente que aporta sentido común. Y en este caso, Comisiones Obreras, nosotros pensamos que aportó sentido común. Voy a, yendo a lo que decía Javier, recuerdo un día. Alejandro, pues un día hablando con vecinos de ahí del centro, una chica joven me decía: sí, mira, yo es que tengo novio y, bueno, pues salgo. Sale por las noches, como hace pues todo el mundo. ¿Y qué es lo que me decía? Dice: mira, yo vivo, no voy a decir la calle porque me parece feo, pero vivía bastante adentro. Entonces, ¿cuál es el problema suyo? Y estos son problemas reales de la gente que vive ahí, que puede venir a las 2:30, 3 de la mañana, pues oye, salir y esto, su novio la tiene que dejar en la línea roja porque no puede pasar dentro y ella se tiene que ir más de 800 metros andando. Y no hay nadie por la calle, por cierto. Entonces, eso, bueno, yo creo que son cuestiones importantes, cotidianas, de la gente que vive dentro y que no se piensa en nada. ¿Sabes? Esa es la realidad de mucha de esta gente. Esos son problemas de la clase obrera, de verdad. Que, no, yo quería decir que, a ver, lo de si puedo entrar o no, hay gente que tampoco sabe que el metro es de la Comunidad de Madrid, o sea, que simplemente puede ser que la información tenga que ser mejor, pero que también la gente tiene que mostrar interés, y yo creo que si de verdad estás interesado, tienes un coche, te puedes, todos los medios lo llevamos, quién puede entrar y quién no puede entrar. Y salvo excepciones, o sea, quien ha querido entrar y no puede entrar, por ejemplo, los abogados, me parece, de oficio. Sí, sí. En su turno de guardia tenían... Han revertido el error. Entonces, bueno, me parece que siempre se puede informar. Y luego, además, hablando de la plataforma de afectados, yo me acuerdo de un señor que se llamaba Florencio Delgado, sí, que era portavoz de la Asociación de Comerciantes de Gran Vía. No, ha sido de varias. Y vivía a las afueras de la M30. O sea, que yo, lo de la plataforma de afectados de Madrid Central... Yo, es cierto que, a ver, algunos de los datos que dan, a mí al menos me produce... O sea, me gustaría saber de dónde viene. Porque claro, cuando... Y además que lo pregunté a Pizcueta, directamente, a Pizcueta. Claro, decían que eran 3 tandas de encuesta. En total creo que eran 2.300 y pico aproximadamente, pero decían que eran encuestas a pymes y trabajadores. Entonces, no me quedó claro cómo un trabajador va a tener, por ejemplo, conocimiento de la facturación que tiene ese comercio, porque que también hablaba de la facturación, que se había reducido el comercio, que es el dato que aludía Álvaro. En cualquier caso, habrá que esperar de nuevo, como dices tú, Isabel, a que empiecen las multas para realmente ver la aceptación ciudadana que tiene esto. Porque a lo mejor... Lo que dices tú, a lo mejor ese muro invisible, esa línea roja se convierte en un muro invisible que no deja de entrar a nadie, o a lo mejor la gente, digamos, con la pedagogía que quizás ha faltado, pero que a base de estos 2 meses de, digamos, machaque mediático, porque ha sido brutal, digamos, la atención y el foco mediático que ha tenido Madrid Central, pues a lo mejor, no lo sabemos, pero a lo mejor lo acepta, y a lo mejor, pues,
no es tanta la repercusión que, negativa que ha tenido. No lo sabemos, en cualquier caso. A la gente no le queda otra que pasar por ahora. Claro. Si ese es el problema. En cualquier caso, si creo que viven, pues no puedes pasar. Creo que estamos todos de acuerdo en que en contaminación Madrid tiene tareas pendientes. Por supuesto. Y está claro, podemos discrepar en qué medida será la mejor. Pero bueno, esta es una alternativa que ha tomado ahora Madrid, que si cambia el gobierno, puede cambiar. Alejandro, vamos a ver. Pero ¿esta medida significa que toda esa gente que esté utilizando el coche y que pasaba, digamos, por la enmienda central, ya no lo coge? No. Lo que hace es bordear. Cuando haya multa, bordeará. Lo que hace es bordear. Claro. No es que dejen el coche, porque es que la gente tiene hijos y tiene que coger a su hijo, llevarle al colegio y luego rápidamente irse a trabajar. Y porque le pongan esa barrera invisible, no va a dejar el coche, porque no lo ha dejado. Sin embargo, está desplazando la contaminación a los distritos periféricos. Por cierto, que el problema de aparcamiento que hay es brutal. Recordad que en Madrid Central se han recortado en torno a 12.500 plazas de aparcamiento. Y hay otro de los puntos que a mí me gusta dejar muy claro. Aparcamientos accesorios. Se prometieron 160 millones de euros y se han hecho cero. Cero millones implicados, y puede parecer pues como que no es nada. Pues hubiera sido un gran plan, que hubiera ido genial para la ciudad de Madrid, porque aquella persona que quiere entrar en la ciudad, lo que se encuentra es poder dejar su coche a las afueras de la ciudad e ir con transporte público. Yo creo que ese plan de tener seguro tu coche, poder dejar el coche durante 24 horas en un aparcamiento, poder ir a trabajar, moverte dentro de la ciudad por transporte público, creo que eso premia a que se abandone el coche, se mejora la movilidad y uno puede moverse fácilmente dentro de la ciudad. Creo que eso es el objetivo. Sin embargo, han tomado otras medidas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de puntos de recarga de vehículos eléctricos, pues nos encontramos que no se han hecho ni la mitad de los prometidos. Claro, este es otro punto. Y ya finalizo con eso, que no me quiero alargar, pues sé que tenemos que ir a otros haceres, pero sí que es importante. Cuando Podemos y Partido Socialista apoyan, uno apoya unos presupuestos generales del Estado y el otro los elabora, donde se cargan pues los refuerzos en cercanías y dejan y continúan con la precariedad en el cercanías, y otros lo que están haciendo es cargarse el bus BAO que estaba previsto en la A2, pues ellos dicen que están a favor de la mejora de la calidad del aire y del transporte público, pero la realidad, a la hora de la verdad, es que presentan unos presupuestos que son dañinos para el transporte público y la mejora del fluido del tráfico. Es muy interesante, y aquí tenemos tres buenos periodistas, hablar con la gente y ver cuál es el efecto frontera que está creando Madrid Central. Muy intenso, muy intenso. Yo creo que eso da para un artículo muy importante. Lo de los disuasorios, y eso no lo voy a discutir. Y noticias como la de Iberdrola y Telefónica, que nos han confirmado a nosotros mismamente que han recibido numerosas bajas de empresas situadas en Madrid Central. Es decir, que sí que hay alguna afectación en cuanto al comercio y también en las empresas de Madrid Central. Pero nos tenemos que cambiar de tema. Vamos a hablar de la deuda. Queríamos hacerlo, creo que es el momento, porque estamos ya casi en los últimos meses de legislatura, y queríamos hacer un balance de cómo se ha gestionado la deuda en el Ayuntamiento de Madrid, porque hemos pasado de esa deuda ilegítima que venía incluida su análisis, su estudio y su penalización por parte del programa de Ahora Madrid a superávit, a tener menos deuda, a aliviar toda esa carga que dejó el gobierno de Ruiz Gallardón, ¿no, Marta? Eso es, Julio. 2018 se ha cerrado en Madrid con 1.000 millones, exacto, lo miro para decirlo todo bien, con 1.000 millones de superávit, y ha reducido un 54% de deuda desde 2015, pero la oposición lo achaca a la falta de ejecución presupuestaria. Todavía tiene, de todas formas, 2.700 millones de deuda, aunque aseguran que cumplen con la regla de gasto, que esto sería como que permiten financiar el gasto público, pero con unos ingresos estables. Yo creo que la pregunta que les podemos lanzar, Julio, si te parece bien, es si es posible reducir esta deuda y aumentar los gastos sociales al mismo tiempo. Pues sí, Marta, vamos a lanzar esa pregunta a nuestros ediles. ¿Se puede
bajar la deuda y reducir los gastos sociales, perdón, aumentar los gastos sociales y las dotaciones en los distritos al mismo tiempo? Por un momento ha aparecido de Vox, señor Julio. Bueno, pues si me permite, Julio, yo creo que hemos tenido un magnífico concejal de Hacienda, esto es así, se llama señor Montoro. Montoro ha sido el auténtico concejal. Hablaba de Carlos Sánchez. Ha sido... No, luego hablaremos de él, que no ha venido hoy y una no pensaba pena, hablar mucho, una pero... Pena, pero una pena, me hubiera encantado que hubiera venido. Me hubiera gustado que hubiera estado aquí, y hubiera sido más interesante el debate, sin duda, ¿no? Pero, pero lo único cierto es que el auténtico concejal de Hacienda ha sido el señor Montoro, porque el Ayuntamiento de Madrid ha tenido que cumplir con la regla de gasto. Si a eso le añadimos que han sido incapaces de ejecutar los presupuestos, pues ahí está el superávit que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Desde un inicio que dijeron que la deuda era ilegítima y no la pensaban pagar, ahora que sacan pecho por tener 1.000 millones de superávit, pues francamente como que chirría el argumento, ¿verdad? Y digo esto porque si vamos a las dotaciones que se han hecho en los distritos, veremos que son escuálidas. Voy a hablar de mi distrito. Carabanchel, cero. Cero dotaciones, cero. Ni una. Simple escuela infantil, ni una simple... nada, nada, absolutamente nada. ¿Cuánto porcentaje de ejecución presupuestaria ha habido en 2018? En 2018, pues yo me parece que ha sido un 60 y tantos por ciento. Que es poquísimo, porque tengamos en cuenta que está el capítulo 1 y capítulo 2, que es gasto corriente y personal, con lo cual es poquísimo, ¿no? En el área de urbanismo ha sido un auténtico desastre. Sí, es, de hecho, solamente hay que recorrer las calles jugosos para ver cómo están las aceras y cómo están las calzadas, ¿no? O sea, por mucho que haya sido la operación asfalto madre de todas las madres de la operación asfalto. ¿Cómo se llamaba la campaña de Martínez, el vídeo de Martínez Almeida? El bachódromo, ¿cómo era? Que lo hemos sacado aquí, El del chascómetro. No, él dice de baches. El de baches, el de la moto. Sí, el de la moto, no sé. Sí, pues bueno, reconoceréis que fue muy interesante ir en moto con la GoPro y enseñando a la gente realmente los peligros de no hacer un mantenimiento adecuado, ¿no? Así se puede ahorrar dinero, ¿no? Porque el mantenimiento de las aceras, yo creo que salta a la vista. Están siendo realmente peligrosas ya las aceras y las calzadas exactamente igual, sencillamente porque no han sabido. Han hecho asfaltados durante el invierno que luego se han levantado y luego el resto no lo han hecho. O sea que realmente la deuda no me extraña que se haya ido reduciendo porque ya digo que el nivel de dotaciones... Luego me parece que vamos a hablar de policía, bomberos, etcétera. No creo que nos dé tiempo. No da tiempo, pues entonces... entonces aprovecha. Meto la cuña y digo que se había prometido el equipo de Ahora Madrid, la señora Carmena, 8 edificios más, ¿no? Para policía municipal no se ha hecho ni uno y 7... para los bomberos, 7 parques de bomberos, no se ha hecho ninguno. Ahí es donde está el ahorro. Sí, yo soy incluso más sencillo en el análisis y me parece acertado el análisis que hace Álvaro, pero sí que diría, ¿realmente los madrileños pueden ver alguna gran inversión de calado en la ciudad de Madrid, algo importante, algo significativo que haya cambiado la vida de los madrileños? Yo creo que no hay ninguna. Creo que le podrá a uno gustar más o menos los gobiernos anteriores, otros tipos de gobierno en otras ciudades, pero siempre hay algo que se haya podido hacer, una gran infraestructura, un gran cambio en la movilidad, algo. En este caso no tenemos absolutamente nada, sinceramente, y voy también a otro distrito que en este caso me toca, que es Valdebebas. Hombre, sinceramente, perdona que te apunte. Bueno, barrio, perdone. En el distrito de Hortaleza, en el barrio de Valdebebas, en este caso, en el PAU de Valdebebas. En este caso, lo que estaríamos viendo es que faltan muchísimas infraestructuras. Podría llegar a ser un distrito si tuviera las infraestructuras. Podría llegar, claro. Porque su amplitud es absolutamente enorme. Brutal. Hay que recordar que ahí no estamos hablando de algo olvidado, vive gente, grandes edificios, además de una calidad bastante notable. Una ciudad de la justicia. Que falta pues absolutamente de todo, desde infraestructuras básicas, líneas de MT, iluminación, seguridad,
hablamos básicamente de todo. Y quiero recordar que cuando no se amplían de manera correcta barrios, distritos, no se le da las infraestructuras suficientes, las dotaciones mínimas municipales suficientes, lo que sucede es que la gente sale fuera de esos distritos. La gente no va hacia esos distritos a vivir, y lo que lleva es que aumenta el precio del piso, de la vivienda, del alquiler en otras zonas de la ciudad, porque aquellas zonas que deberían estar dotadas a la perfección no son atractivas para atraer a más población. Y por lo tanto, solo la gente que tiene vehículos, que puede permitirse pues ese gasto de infraestructuras municipales que debería tener, si lo puede hacer de manera privada, se puede ir a vivir ahí. Si no lo puede permitírselo, pues entonces se evita vivir en dotaciones municipales, pero también otras regionales, ¿no?, que son importantes. Sí, claro, ¿no?, evidentemente. Las escuelas, ¿no?, y los... Pero, por ejemplo, tenemos ahí, sí, ahí, como mínimo se va haciendo. Lo que hay, una de las cosas, es, podemos criticarlo, sí, podemos hablar de velocidad, de acuerdo. De las fases, por ejemplo. De las fases, que es una de las cosas que Ciudadanos y Partido Popular han discrepado. Pero, como mínimo, se está haciendo. Podremos hablar de velocidades, sí, de acuerdo, pero un mínimo es que hay ese compromiso, se ejecuta, y luego nos podemos poner de acuerdo o no en si se está ejecutando de la manera, pero como mínimo, hombre, hay una iniciativa de querer llevarlo a cabo y de mejorar la vida de los madrileños en esa zona. Aquí lo que estamos viendo es que se han limpiado las manos, y sí, 1.000 millones de euros de beneficio, pero la ciudad sigue con unas carencias muy importantes. Isabel, ¿quieres apuntar? Sí, a ver, es verdad que ahora Madrid entró diciendo que era una deuda legítima, y ahora cada vez que hace balance del cierre de ejercicio presume de haber reducido la deuda a la mitad, que es uno de, más el superávit, que son los dos mejores datos. Lo cierto es que la legislatura siguiente, salga quien salga, las cuentas las va a tener mucho más saneadas, por lo que sea. Eso sí. Pero eso está. Sí, sí. Eso, para poder gastar. Te lo digo yo, por lo que sea, no, por la ley de estabilidad presupuestaria. Sí, no, pero porque no han sabido, pero porque no han sabido ejecutar. Ese remanente. Quería decir por la falta de ejecución. Ya les das por hecho como gobierno, ¿no? No, no lo sé, digo en el caso hipotético. Haces bien, no, haces bien. Estamos... No, es verdad que por ley, si no gastas, estás obligado a amortizar deuda. O sea, eso es así. Y han tenido un problema con la ejecución. Yo creo que han pecado de inexperiencia, la gestión les ha venido ahí quizás un poco grande, y lo reconocía la propia alcaldesa Manuela Carmen el otro día, hablando de su política de vivienda, que prometió 4.000 viviendas públicas y no ha llegado. Están en fase de ejecución 3.000 alguna, en distintas fases, que, sí, bueno, sí, algunas muy previas. Pero se está haciendo, ¿verdad? Sí, se está haciendo, pero bueno... Sí, sobre, pero plano, no, sobre plano se está haciendo, eso es pero cierto. Pero no, sobre plano. Ya ha inaugurado alguna, ¿no? Creo. Sí, alguna ha publicado, pero... Y no, admitió no que le gustaría que los plazos fueran mucho más ágiles y todo. O sea, que sí que es verdad que han tenido un problema con la ejecución. Pero bueno, de cara a la siguiente legislatura, más saneado las cuentas. Son unos gestores nefastos. Esto es así. Porque yo creo que además han engañado a la gente. Si nosotros vamos a los distintos programas que tenía ahora Madrid, en los distintos distritos de la ciudad de Madrid, lo leéis y se te ponía la piel de gallina, porque es que faltaba de todo. Centros culturales, escuelas infantiles, dotaciones deportivas, oye, no han hecho nada. Entonces, si no han hecho nada, es porque o aquello estaba muy bien o son unos nefastos gestores. Yo creo que las dos cosas, aquello estaba bastante bien y son unos nefastos gestores, porque solamente hay que ir distrito por distrito. O sea, aquí tenemos muy cerquita el ensanche de Vallecas. Oye, ni una sola instalación. Pues mira que necesita el ensanche de Vallecas de dotaciones. Ni una. Es que ni una. Hombre, yo creo que hay que tener, en fin, por lo menos un poquito más de atención también a lo que necesita el ciudadano. Estoy de acuerdo, ¿no?, que referéndums en el distrito de Vallecas hemos tenido varios. Preguntando República o Monarquía. Sergio y Álvaro, perdona que haga de abogado del diablo. Sí. Pero siguen primeros en las encuestas. Los, es que los ciudadanos tienen un altavoz muy potente, que es la alcaldía de Madrid, y eso no hay que negarlo. Quizás no lo ven tanto, ¿no? Bueno, no sé, las encuestas son encuestas, ¿no? Bueno, son una foto sesgada un poco del momento, ¿no? Porque depende un poco de qué encuestas, ¿no? Encuestas. Y depende la ficha técnica de la encuesta, sí, en fin, sí, todos los que hemos estudiado estadística, ¿no? No es lo mismo 400, algunas encuestas que hemos visto. Como lo de la plataforma, ¿eh? Me pasa lo mismo con las encuestas que con la plataforma. Pues mira, tengo aquí el informe de la plataforma. De verdad lo digo. Tengo aquí el informe de la plataforma, para no mentir. Sí. Los encuestados alcanzan a 1.373. En fin, no tengo por qué dudar de Madrid Sostenible.
pero bueno, por aportar un dato concreto. Hacía la comparativa como perspectiva. Yo querría, o sea, perdón, muy rápido. Si hablamos de presupuesto, yo creo que, hombre, lo importante creo, o sea, en un país donde la deuda pública obligó a modificar la Constitución española, a reformarla, creo que no es algo menor, por hacer abogado al diablo también, que se haya reducido un 54%. Vamos, que estamos hablando de casi 2.800 millones de euros, creo, en 4 años. Desde luego, en cuanto a la gestión de la ejecución presupuestaria, creo que hay una discusión que tendría que tenerla en los concejales de ahora Madrid, aquí quizá, que son los que deberían dar esos datos. Pero, bueno, esa reducción yo creo que va a permitir que el gobierno que llegue después vaya a tener unos recursos mucho mayores que los que tuvo ahora Madrid cuando llegó. Ahora Madrid como si hubiera sido cualquier otro. Repasando hemeroteca, nada, antes de venir, encontré nada, varias portadas que hablaban de 2015, primeros meses, creo que era de febrero, en que, digamos, el presupuesto de Madrid del año 2014, el 33%, es decir, el titular era uno de cada 3 euros que pagan los madrileños, va al pago de la deuda. Uh-huh. Hoy eso, con esta reducción, a lo mejor es uno de cada 5 euros o dos de cada 5, pero creo que es un valor, Alejandro, insisto un poco en lo mismo, o sea, sí. Ha habido que cumplir con la regla de gasto, y esto claro. Es una ley, claro, es una ley, no hay que olvidarlo, pero luego hay una cuestión muy importante, hay que saber gestionar, porque si no, lo que no te gastas va a remanente, y no te lo puedes gastar, porque va a amortización de deuda, que es lo que ha ocurrido. Entonces, si hubieran sabido gestionar, hubieran hecho, a lo mejor, las aceras que las tenemos como las tenemos, las calzadas que las tenemos como las tenemos, la falta de dotaciones que ellos decían y que tanto prometían en las elecciones de hace 4 años, se hubiera hecho, pero es que no se ha hecho. Si yo estoy de acuerdo también, en parte, con lo que decimos, oye, que hay menos deuda, oye, fenomenal, ¿eh? Pero es que nosotros cuando algo menor. Hicimos... No es algo menor, pero Madrid tiene una capacidad de endeudamiento muy importante, porque genera muchísimo dinero. Y esa capacidad hay que aprovecharla para mejorar la ciudad, pero esta ciudad está más sucia, están más destrozadas las aceras, las calzadas. No voy a decir con menos dotaciones, porque son las que hicimos nosotros, es que ellos no han hecho ni una más. Yo creo que eso es muy importante en el día a día de los ciudadanos, y eso es lo que no se ve el reflejo. Entonces, ¿para qué queremos tener menor deuda si parte de esa deuda tenía que estar ahí, en infraestructuras? O sea, ahora mismo, con la deuda que tiene el Ayuntamiento de Madrid, prácticamente es lo que nos gastamos en hacer calle 30, que yo creo que, sin lugar a dudas, es una obra magnífica que ha cambiado Madrid, y en eso estaremos de acuerdo. Estaremos de acuerdo en eso, por lo menos, ¿verdad? Sí, cambiado. Ha cambiado Madrid, pero para bien. Así que no sé el tiempo. Que yo cuando llegué me la encontré, no sé el tiempo anterior, pero desde luego es una gran infraestructura. Que sirve para todos los madrileños. Javier, que a mí me gustaría recordar que en 2017 la Comunidad de Madrid superó la regla de gasto en 471 millones de euros. Y no intervino Cristóbal Montoro. O sea que también es justo decir. Como no intervino ni Valencia, ni Cataluña, claro, pero, ni Andalucía. Bueno, pero Madrid, claro, sí, intervino Madrid, ciudad, sí. Entonces estamos hablando de que Cristóbal Montoro ha hecho una actuación partidista. Claro, que la mayor oposición del Ayuntamiento de Madrid, vale, ha sido el Ministerio de Hacienda con el Partido Popular. Me vas a perdonar, pero el Ayuntamiento de Madrid hizo un plan económico-financiero obligado por Montoro, que fue pactado. Y sin embargo, se lo pasó el Ayuntamiento de Madrid en 230 y tantos millones, que fue pactado con Montoro. O sea, vamos a ver, respetemos, ¿no? Por lo menos los acuerdos. Porque yo creo que en ese momento Montoro, pues yo creo que sí, fue también he escuchado, bastante sensible a los municipios. He escuchado muchas veces ese argumento por parte de Podemos. Es una pena que no haya nadie del PSOE ni de Podemos aquí en la mesa para poder debatir, pero sí que es verdad que esgrimen exactamente ese argumento, ¿no? Es que en la comunidad, ya, pero es que la comunidad no tiene educación, estamos hablando de que tiene también un gran número transporte, que estamos hablando del Metro de Madrid con la importancia que tiene, y estamos hablando de otra partida también importantísima, que es sanidad, si no la más importante de todas. Entonces, claro, comparar eso con un ayuntamiento, hombre, pues sinceramente me parece que estamos comparando dos cosas completamente diferentes. A mí me gustaría que comparáramos, por ejemplo, la Comunidad de Madrid con Cataluña. Eso sí que lo podemos comparar, porque son dos cosas. Y creo que cuando estamos comparando 77.000 millones de deuda de la Comunidad de Cataluña, por ejemplo, y un déficit, y a un aumento de impuestos, y una pérdida de empresas, etcétera,
comparado con la gestión de la Comunidad de Madrid, creo que es el modelo que hay que seguir potenciando y mejorando y aplicándola en España. Dos modelos completamente diferentes que sí podemos comparar, pero no, lo que no podemos hacer es comparar dos cosas diferentes, en este caso comunidad con ayuntamiento. Vamos a cambiar la macroeconomía por los asuntos vecinales. Como sabéis, aquí en Canal 33 siempre damos voz, tratamos, abordamos problemas de los ciudadanos, aunque afecten pues, a un barrio como es el aledaño al Estadio Vicente Calderón, que ha comenzado la demolición. ¿Por dónde han comenzado, Gema, a derribar el estadio? Pues han empezado efectivamente la demolición del Calderón, han empezado ya quitando los asientos, están levantando la hierba. La verdad es que la imagen es bastante desoladora, si han pasado por allí estos días y lo han visto, es ya bastante desoladora. Las obras finalizarán previsiblemente en septiembre, aunque bueno, ya sabemos que a lo mejor se pueden retrasar, y lo fundamental se hará en verano, porque hay cerca de allí por la zona unos 3.000 niños estudiando en los colegios y los institutos, y los padres se muestran un poco preocupados por las obras. Por su parte, los vecinos también dicen que se están sometidos ahora a ruidos, a polvo, a atascos, y esta vez será hasta 2022, porque una vez finalice esta demolición se comenzará la urbanización de la zona donde está ahora el Vicente Calderón y donde estaba la antigua fábrica de Mau, y se va a construir un nuevo barrio con unos 1.300 pisos, con zonas verdes, bueno, con una nueva zona de viviendas. Álvaro, tú que eres madridista, no sé si estás, como lo comentabas antes... Y antes, me lo has adivinado, ¿por qué? No, por la cara, después de esta semana de pasión, de esta semana no de carnaval, sino más bien de miércoles de ceniza que ha tenido el Real Madrid, no sé qué opinas de los amigos... Una noche muy dura. De los amigos del Atlético de Madrid. En este caso, hablando en serio, de esos vecinos, de esas 3.000 familias que tienen a los niños escolarizados en la zona y que ya están alertando del polvo, del ruido, de los atascos que va a generar esta demolición y, bueno, y las posteriores obras que se sí, hagan. Sí, hace, digamos que se han unido, ¿no?, en una especie de asociación de afectados por esta demolición del estadio. Y hace aproximadamente unos 3 meses y medio presentaron un escrito al Ayuntamiento de Madrid pidiéndole que, por favor, la demolición se hiciera en verano, que creo que es una cosa bastante sensata. No, la verdad es que no llego a comprender. Hay una frase que la van a dejar para el verano, efectivamente, pero han empezado en febrero. Sí, han empezado en febrero. No olvidemos tampoco que esta demolición no solamente afecta al lado de Arcanzuela, sino al de enfrente, el paseo de San Illán de Carabanchel, efectivamente, ahí lo has dado. Y la gente está preocupada, ¿no? Porque, bueno, al final es un estadio pues que es un... Es una mole muy importante, va a generar muchísimo polvo y muchísimos atascos. Entonces, pues quizás el momento para hacerlo hubiera sido más en verano que ahora. Yo entiendo perfectamente a estos padres, hay dos colegios muy cercanos, pegados prácticamente al estadio, y lógicamente los padres están preocupados por esta demolición, aunque sea en pequeñas fases la que van a hacer. Hay dos colegios, si no recuerdo mal, era un Ural Bretón y otro era el Gran Capitán. Creo que eran del orden de 1.200, 1.300 estudiantes cada uno. O sea, son como 2.000, pues eso, 800 alumnos que pueden verse afectados. El AMPA, si no me equivoco, creo que fue la semana pasada, se reunió con el ayuntamiento, perdón, la plataforma formada por el AMPA, estos dos colegios y otros vecinos. Y creo que llegaron a conseguir, digamos, el compromiso del ayuntamiento junto con la Junta de Compensación de Vecinos, que es, digamos, el dueño del terreno, el dueño de la futura urbanización que se va a hacer, de la reurbanización, digamos, y se llegó al acuerdo de que la demolición, que iba a traer más polvo, porque lo que se está haciendo ahora es como desmontar, digamos, el interior del estadio, pero sin polvo, sin ningún tipo de... La parte más gruesa, digamos, se iba a hacer finalmente entre julio y agosto, para no coincidir con la etapa escolar. O sea, en principio creo que esa es la última situación. Isabel, lo habéis llevado en el mundo, también habéis llevado el nuevo barrio, que es, por decirlo así, que se va a levantar allí, 1.300 viviendas y zonas verdes.
Sí, lo tenemos muy reciente porque el lunes publicamos un reportaje hablando con los vecinos. Algunos lo que recordaban es cuando se derribó la cervecera, recordemos que el ámbito es el Mau Calderón, sí. Entonces recordaban cuando se desmanteló la cervecera y lo recuerdan como un infierno, no solo porque todo se llenó de polvo y tal, sino porque salieron ratas y cucarachas en los colegios y eso es lo que temen. De hecho, creo que han pedido al ayuntamiento el compromiso de que instalen medidores de calidad del aire y del de ruido. De polvo y de ruido. Sí, cierto. Para que, o sea, están preocupados sobre todo una preocupación por la salud, por la higiene, por más, además de las molestias de ruido y tal. Y luego otra cosa, que es cuando se acabe todo esto y se construya ese, son viviendas, zonas verdes y tal, también temen que se va a encarecer bastante el barrio porque está como a 6.000 euros el metro cuadrado, me parece, según los últimos informes que hemos visto. Y hombre, eso también pues para los vecinos que viven allí, pues no sé cómo se lo toman. Y ya en plan nostálgico, que derriben el Calderón, hay que, pues algunos hacen honor a, ¿no?, al paseo de los melancólicos y están también como alma en pena y los comercios. No podríamos. Y con los comercios de la zona dejar también. Dejar una parte afectado de anfiteatro ahí, se me ocurre, ¿no? Bueno, creo que en el proyecto, digamos que la parte central del campo es donde queda, digamos, una especie de parque, ¿verdad? Pues un sí, poco en alusión. Sí. A, pero bueno, las gradas, ¿no? Gradas fuera, de las gradas, creo recordar que no quedaba nada. No quedaba nada porque, entre otras cosas, francamente, no creo que tenga mucho sentido, ¿no? Hay un aspecto ahí discutible en este proyecto, que yo creo que el ámbito, pues bueno, va a ser estupendo, lo decía Isabel también, se va a encarecer, pero porque está en un sitio privilegiado realmente, en el entorno de Madrid del Río, que hizo el Partido Popular. Y también sobre la M30, también va a afectar a la M30, va a afectar también al túnel. Y el aspecto que yo quería tocar era precisamente ese, ¿no? Yo creo que es importante acabar el proyecto de Madrid Río, ¿no? Muy importante. Y para eso hay que soterrar esa parte de la Mao Calderón, ¿no? De la parte, digamos, que está debajo de la tribuna de Calderón, porque el proyecto que tenía ahora Madrid, a mí me parece una chapuza. Era un cubrimiento. Era un cubrimiento. Un cubrimiento esto, para que nos hagan, para que nos entienda todo el mundo. Soterrar significa que si uno puede pasar por encima de la zona sin ningún tipo de problema, puede normalmente disfrutar de un parque, jardín, etcétera, dependiendo de la dotación que se imponga, y el cubrimiento simplemente es taparlo y, bueno, y ya está. Simplemente no lo es, ¿no? El cubrimiento lo que implica es crear una especie de muro de 7 metros de altura. Sí, bueno, peor. 7 metros de altura, que se dice bien, es verdad que está un poco bajo cota, por así decirlo, pero el impacto paisajístico es brutal, 7 metros de altura. Hagámonos cuenta de que, en fin, hay camiones de una altura importantísima que van por calle 30, hay que poner los respiraderos y tal, y luego eso en el proyecto que yo pude conocer, poco por encima, porque información nos dan poca, pues lleva una especie de cubierta vegetal, ¿no? Entonces yo creo que soy un... Sí. Es un proyecto muy discutible. Que yo creo que no es bueno para la zona. Yo creo que lo bueno para la zona sería un soterramiento, todo a nivel, y completar Madrid del Río, que yo creo que se ha demostrado que ha sido un éxito. ¿Qué contempla el programa de Ciudadanos? Bueno, si todavía es que simplemente, estáis en ello, ¿no? Bueno, en principio tiene que salir ahora, en breve, estamos a breve de hacerlo público para que todo el mundo lo tenga. Pero sí que creo que hay una de las cosas que tiene que quedar muy clara. Es que hay partes de Madrid que siguen todavía con la necesidad de que se amplíe ese proyecto, de que se unan ciertos puntos, y este es uno de los casos. Sinceramente, tener un cubrimiento cuando podemos hacer un soterramiento de una parte que creo que sería beneficiosa para la zona, hombre, pues tiene mucho más sentido acabar con ese proyecto que se inició. Creo que ahora un cubrimiento se hace simplemente por una sencilla razón, para que ahora Madrid no diga que hace soterramientos, que no va por el pelotazo urbanístico, que no, bueno, en definitiva, un cubrimiento es un soterramiento low cost, que no sirve de nada y que no mejora realmente pues la zona, y que no hace pues realmente provechosa una zona que todo el mundo podría disfrutar, y queda pues una chapuza realmente. Acabamos con Javi, que no te gustaban nada los soterramientos, ha quedado claro. No, a mí es que no me gustan, es que a ellos les encantan, que es otra cosa. Primero a nosotros y luego a Ciudadanos, como has podido comprobar. No hemos hablado de pacto. No, yo lo que diría aquí en el Mau Calderón, lo que más me preocupa es el encarecimiento de la zona, porque además ahí acaban de hacer el Plaza Río 2, están construyendo un rascacielos,
y al final el encarecimiento de la zona puede provocar que esos vecinos afectados terminen fuera del barrio, porque al final es que parece que no lo tengan propiedad, que vamos a gentrificar también esa zona, y una subida de precios tan alta, pues bueno, creo que habría que controlarla un poco. Pero Javier, eso tiene aspectos positivos también. O sea, estamos hablando, por ejemplo, hablabas del Plaza Río, eso es Usera. Esa zona se ha visto muy beneficiada por Madrid Río, y lógicamente la gente quiere ir a vivir ahí ahora, a lo mejor antes no. Es verdad que la zona que se está desarrollando era un antiguo polígono también, ¿no? La continuación de Antonio López y demás, ¿no? Pero yo creo que eso no es malo, ¿eh? O sea, yo creo que la gente quiera ir a vivir allí porque ahora tiene una infraestructura que le es mucho más agradable, ¿no? Que no tiene esos humos y tal, y está esa posibilidad de tener un entorno mucho más natural. Yo creo que siempre es positivo. Exactamente igual, acabamos de hablar del otro extremo, ¿no? El rascacielos ese famoso que está en Legazpi, vamos, en Alajuela, ¿no? Que es una zona pues cara ya de antemano. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, nos hemos quedado sin tiempo y tenemos más contenidos que ofrecerles. Muchas gracias, Sergio Bravezo, como siempre, un placer. Ciudadanos, igualmente. Álvaro, concejal de muchísimas gracias. Del Partido Popular en el Ayuntamiento. Isabel, gracias por volver a Canal 33, es tu casa, como la de Alejandro Navas. A ti, gracias, Julio, por venir a ti, aquí y aportarnos esos datos. Bueno. Y gracias también, Javier, gracias, te leeremos. Me voy a soterrar. Ese... con el pie. Te podemos leer a Javier todos los días en madriddiario.es. Muchísimas gracias. Ahora, unos pequeños anuncios y continuamos con la entrevista al alcalde de Villanueva del Pardillo, Luis Sosa. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91-472-7054. 91-472-7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Tranquilo, no le va a doler. Confiese, ¿qué es lo que más teme al ir al dentista? En Salud Dental Blanco cuidamos su boca y su bolsillo, y con las últimas tecnologías. Venga a conocernos, sin miedo. Según las estadísticas, pasamos una media de 1.500 horas en el sofá. ¿No crees que ya va siendo hora de que disfrutes de tu sofá? Relájate, escucha música, diviértete, sonríe, descansa. Vive cada día una experiencia distinta en un sofá de Amuebla Más. Avenida Oporto 49 y Avenida de Madrid 56, Arganda del Rey. Las 10:02 de la noche, seguimos en directo aquí en el restaurante La Estación de los Porches.
lo decimos, empezábamos con el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, a primera hora, y aquí siempre damos voz al municipalismo. En este caso nos vamos ahora, bueno, pues a otro de los municipios que componen esta maravillosa región. En este caso nos vamos a Villanueva del Pardillo. Se estaban yendo ahora nuestros tertulianos, los más independientes, y una vez acabada la tertulia, bueno, pues van celebrándolo, como oían de... o al menos aquí estábamos oyéndolo de fondo. Decía, nos vamos a Villanueva del Pardillo, una localidad de casi 18.000 habitantes, y qué mejor que analizar su actualidad con su primer vecino, siempre lo decimos, y en este caso alcalde, Luis Sosa, de Ciudadanos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Decía, Villanueva del Pardillo, una localidad de 18.000 habitantes, supongo que en verano unos poquillos más. Y bueno, ¿qué retos? A la hora de analizar el municipio, lo primero que no se nos viene es los ediles en el ayuntamiento. Tres partidos en el gobierno, tres en la oposición, ¿no? Sí, la verdad es que creo que la situación política en Villanueva del Pardillo refleja un poco, ya reflejó hace 4 años, que lo que va a pasar en, no solo en el resto de la región, sino en el resto del país. Va a ser una situación muy, muy dividida, en el que hay, pues para 17 concejales, 6 partidos políticos y 3 partidos... 17 concejales, 6 partidos políticos. 6 partidos políticos y los 3 primeros con los mismos concejales, con 4. O sea, que es una situación muy, muy dividida, y que yo creo que es lo que va a ser la tendencia en todo, en toda la política a partir de ahora. Es decir, va a ser llegar a acuerdos. Eso honra al alcalde, es decir, bueno, mucha cintura y mucho diálogo, ¿no? Sí, es trabajar básicamente por proyectos y sacar las cosas hablando con todo el mundo, evidentemente, porque si no es imposible. Lo que pasa es que en los sitios pequeños esos proyectos, cuidado que el vecino está encima, ¿no? Y al que no los apruebe, cuidado que el vecino está encima, ¿no? Bueno, ya sabemos que el municipalismo es la parte más en contacto con el vecino, y ahí la realidad es mucho más, se vive mucho más, eso sí es cierto. Hereda el ayuntamiento con una enorme deuda, por así decir, ¿no? Un plan de ajuste hasta el año 2023, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo se lleva esto? Pues bastante mal, aunque sabíamos más o menos a lo que nos enfrentábamos, la realidad siempre supera un poco a la ficción. Y sí es cierto que cuando cambia el gobierno de Villanueva del Pardillo después de 23 años de un mismo gobierno es porque la situación era básicamente mala. Encontramos una deuda muy importante, un plan de ajuste, y afortunadamente, gracias a Dios, pues lo hemos podido sacar adelante. El objetivo durante esta legislatura era quitarnos ese plan de ajuste, que duraba hasta el año 2023, hacerlo en el año 2019. Afortunadamente lo hemos hecho en el 2018, con lo cual nos queda aún pues unos cuantos meses para empezar a hacer cosas. El municipio en los últimos años ha crecido bastante. En el tema de vivienda ahora hay más demanda que oferta. ¿Y cómo afecta esto, bueno, pues a servicios públicos, en este caso como la educación, la sanidad? ¿Qué podemos decir? A ver, afortunadamente el pueblo vuelve a crecer, y vuelve a crecer porque las infraestructuras están siendo muy buenas, tenemos una carretera muy buena, y en estos años también hemos desbloqueado también la situación urbanística, que estaba un poco parada y bloqueada. Esto hace que quiera más gente venir desde luego a vivir a un municipio como es Villanueva del Pardillo, que es un municipio ideal, un municipio tranquilo, un municipio pequeñito pero muy... muy, muy, muy bien, en el que se puede acoger muy bien, y una ciudad muy tranquila. Con lo cual, pues es salir del plan de ajuste para poder empezar a recuperar todos los servicios perdidos durante esta crisis y empezar a recuperarnos y dar los mejores servicios al ciudadano. Estamos viendo distintas instantáneas de esta maravillosa localidad de Villanueva del Pardillo. Que como otras muchas, pues depende también de esas ayudas que organiza el Plan Prisma, ¿no? En este caso, que afecta, bueno, pues a la pista del polideportivo, ¿no? El Prisma antiguo, aún estábamos, acabamos de recibir la última actuación del Prisma antiguo, y el Plan PIR, que ahora es y que vamos, esperemos hacerla, empezar muy pronto con las actuaciones, nosotros la hemos dedicado casi en su integridad a recuperar partes del municipio. De nada
sirve hacer grandes actuaciones o nuevas actuaciones que requieran inversión y mantenimiento cuando desafortunadamente teníamos la accesibilidad, es un problema muy importante, las aceras, los árboles, estaba todo bastante deteriorado y hemos dedicado casi todo el plan PIR a la mejora de estas infraestructuras básicas antes de hacer grandes proyectos que no... Hay que hacer las cosas poco a poco para recuperar y con cabeza, desde luego. El 60% aproximadamente del territorio de Villanueva del Pardillo está afectado, está protegido por hallarse en el Parque Regional de la Cuenca Media del Guadarrama. Uh-huh. Esto visto así, ¿puede favorecer o perjudicar? ¿Con qué nos quedamos? Pues mira, como has dicho tú, más que ser un problema, para nosotros es una ventaja. Es un gustazo tener... Espacio protegido. Exactamente. El Villanueva del Pardillo... Sin embargo, es cierto que hay alcaldes de localidades muy protegidas por el Parque Regional del Guadarrama, sí, por ejemplo, sí, y dicen, bueno, es que es una limitación, ya es una limitación, se encuentran con la limitación, ¿no?, en el crecimiento. Yo creo que hay que ver las oportunidades como lo que son, es decir, nos puede dar una potencialidad muy buena. Para mí, ¿qué voy a decir? Villanueva del Pardillo es el mejor municipio del mundo, evidentemente, y la parte positiva es que tenemos un entorno medioambiental privilegiado y desde luego hay que cuidarlo y hay que ir un poco en consonancia para potenciarlo. De hecho, lo que quieren al final nuestros vecinos es un municipio tranquilo, disfrutar de una parte verde muy importante con unas condiciones pues, de infraestructuras, de seguridad muy buenas por encima del entorno. Una parte verde, alcalde, a la que se aproximan jabalís del Pardo y a veces protagonizan vídeos que vemos en los informativos, ¿no? ¿Cómo lidian con estos animales? Pues la verdad es que lo tenemos complicado. Lo tienen un poquito más complicado en las Rozas y Bajadondo y Torrelodones, donde los problemas son más importantes, pero sí es cierto que nos vienen a nosotros también y con el cuidado que exigen este tipo de especies, porque sí es cierto que si no se controlan pueden ser peligrosas. Y los jabalíes, pues en periodos de cría sobre todo, son peligrosos y aparte de que el destrozo que pueden hacer medioambiental también es importante. Hablando además de animales, hace unas fechas, bueno, pues unos vecinos se manifestaban contra la posible construcción de un crematorio de animales, ¿no? ¿Cómo está este punto? Pues está en el que es un crematorio de pequeñas mascotas, de animales hasta 50 kilogramos, que no son, según la Comunidad de Madrid y la catalogación de la Comunidad de Madrid, no es peligrosa ni perjudicial. En ese caso nosotros tenemos poco que decir. Si hemos iniciado, porque el polígono industrial que se inició hace 20 años ya casi, estaba puesto para una catalogación de empresas que podían ser hasta de las más contaminantes, lo que sí hemos hecho es aprovechando todo este inicio o de nuevo el atraer empresas a nuestra parte, hemos iniciado la modificación para poder traer empresas que sean menos perjudiciales. Hemos ya empezado a restringir ese uso de polígonos para que no se puedan poner empresas muy contaminantes. Hablando de Villanueva del Pardillo, destaca la afición, por así decir, no sé si decirlo así, de deportes de riesgo, ¿no? Es el primer aeródromo de ultraligeros de la Comunidad de Madrid, ahí está instalado, que a veces hacen sus exhibiciones. Una pista de BMX, ¿no? Cierto. Y toda esta serie de eventos que al final, bueno, es una riqueza añadida, ¿no?, al municipio. Siempre, 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 siempre. La verdad es que sí, contar con diferentes opciones, desde luego, para el ocio y para el ocio juvenil es mucho mejor. Sí es cierto que hay que potenciar esas dos actividades mucho más y aunque la pista se pues, está utilizando de aeródromo muchísimo y de hecho de cursos de drones, que ahora es lo que se lleva muchísimo para actividad de este tipo de empresas y tal, hay que potenciarlo aún más. Hay que hacer en la nueva legislatura, empezar a mirar a las potencialidades que tenemos en el municipio y sacarlas un poco más adelante. Una de las potencialidades es que el municipio está adherido, junto con Brunete, a la garbancera madrileña, ¿no? Sí. Que eso, ¿cómo es? No hay nada más transversal en política que la gastronomía, ¿no? La gastronomía y la actividad comercial, desde luego, une mucho. O sea, no hay color, ¿no? No, hay... ahí sí que no. Somos bastantes municipios y sí es cierto que cada uno es de un partido político, pero sí es un proyecto muy bonito. Y recuperar una tradición que ha habido siempre en nuestra zona siempre es muy interesante. Es decir, hay que conocer también las zonas en las que vives y lo que se ha cultivado tradicionalmente, potenciarlo. Es un proyecto, la verdad, muy, muy bonito y que está sacando muy, muy buenos resultados, la verdad.
Él no lo dice, pero Luis Sosa es uno de los alcaldes emblemáticos en Madrid Región de Ciudadanos. Porque se considera además uno de los municipios ejemplo, ¿no?, de gestión. Pertenece al Comité Autonómico de Ciudadanos. Uh-huh. ¿Cómo se ve en la próxima legislatura? Me veo bien. Bueno, a ver, mi perfil a lo mejor es un poco distinto al político profesional. Yo en mi caso no venía de la política y me he tomado esto como un reto para ayudar a mi municipio y ahora mismo, pues para el futuro, me estaré encantado de estar donde esté. Pasa que Ciudadanos es un partido en alza. Uh-huh. ¿Cómo ve a Villacís e Ignacio Aguado? Desde luego, los veo muy bien. Las veo muy bien y veo... Dejemos ahora los cómo es los halagos, ¿no? No, la verdad es que particularmente veo que la evolución que ya hemos tenido todos es impresionante. ¿Se siente apoyado como alcalde? Por supuesto. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Al ser un partido, en este caso, sin unas estructuras tan profesionalizadas... Tanto aparato, ¿no? Efectivamente. Nos sentimos mucho más arropados y es un poco más familiar. No sé lo que pasará en el futuro. Sí, crece mucho y será de otra manera, pero desde ahora nos sentimos muy arropados. Pues mucha suerte y en la próxima legislatura le queremos por aquí también dando cuenta pues, de Villanueva del Pardillo. Encantado de poder llevar el nombre de Villanueva del Pardillo a donde sea. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Sosa. Hacemos una breve pausa y nos volvemos a acercar, en este caso, bueno, pues a esos premios independientes de Leganés. Nos lo va a contar el concejal portavoz de Unión por Leganés, Carlos Delgado, está por aquí ya en el plató. Breve pausa y vamos con ello. Como les decíamos, seguimos aquí en directo, las 10:15 de la noche, volvemos a Leganés, pero en este caso, bueno, pues con un acto relumbrante, y lo decimos así, porque menudo palmarés tienen los premios siempre al Independiente del Año. Son unos premios que organiza un partido político vecinal, Unión por Leganés, sin duda el partido independiente más votado en toda España. Ya le conocen ustedes, está aquí su concejal portavoz en el Ayuntamiento de Leganés, Carlos Delgado. Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Siempre lo decimos de todos los años, porque esta es la séptima edición de los premios Independiente del Año, que cada vez el listón está más alto y es más difícil, pero año a año se supera el nivel de los premiados, ¿no?
Sí, pensábamos que ya era imposible el año pasado porque fue un nivel muy, muy alto, pero hemos sido capaces una vez más de superarnos y aprovecho esta ocasión para agradecer el enorme trabajo de todos mis compañeros, de todo el equipo de Unión por Leganés, que ha hecho un esfuerzo extraordinario, empezando por mi compañera Mercedes Neria y por los dos presentadores que lo hicieron magníficamente, como Antonio y Lorena, y la gente que está detrás, como Mariscal, Saúl, pero bueno, no quiero mencionar a todos, no se sienta ninguno... Sí, siempre se olvida alguno y tenemos lío. Es decir, todo Unión por Leganés, haciendo ejemplo a nuestro nombre, Unión, esa unión nos da esa fuerza para llevar a Leganés un evento de este calibre, de relevancia nacional. Además, fíjense qué palmarés, bueno, no sé realmente por dónde empezar. Mencionemos algunos de los históricamente, bueno, José María García, Pedro J. Ramírez, pero personajes de todo tipo y condición. Y además, una de las cosas que junto a personajes relevantes del mundo nacional, conocidos en todos los sitios, pues destacan siempre algunos muy merecidos de lo local también, ¿no? De la ciudad. Sí, no dejamos de ser un partido vecinal, independiente, local, pero que tenemos una visión nacional, internacional. Por eso aunamos en nuestros premios a personas, entidades, colectivos de trascendencia estatal y luego aparte lo local, lo vecinal, lo que es más de nuestra tierra y que yo creo también se merece el codearse con esas grandes figuras o esos colectivos tan importantes a nivel nacional. Dicen que más vale una imagen que mil palabras. Vamos a ver el independiente en este caso del año, la independiente del año en este caso ha sido la jueza del caso ERE, la que empezó a instruirlo, Mercedes Alaya. Y vamos a ver, hemos elaborado un pequeño vídeo resumen de los premiados, los independientes del año de este 2018 o 2019. 2019. Pues vemos el vídeo y analizamos con Carlos Delgado. Nuestro partido se llama Unión por Leganés y unión también es una palabra femenina, la unión, a lo mejor no hemos caído en ello. Y es que la unión es una palabra que dice mucho, no, lo dice todo. En estos premios, en sus 7 ediciones, hemos galardonado y damos reconocimiento a personas y colectivos que se pudieran ubicar en la izquierda, en la derecha, en el centro o en ningún sitio de la escala ideológica. Porque yo creo que todos sumamos y todos podemos sumar para este municipio, para esta región, para este país y para este mundo. Bien, yo ya concluyo dando pues una mala noticia y una buena noticia. Tengo que daros en exclusiva a todos los presentes estas dos noticias. La mala noticia es que esta van a ser la última edición de los premios que organiza Unión por Leganés. Van a ser los últimos que hagamos en la oposición del Ayuntamiento de Leganés, porque los que vamos a hacer el año que viene serán desde el Gobierno de esta ciudad. Que me dé un partido político un premio a periodista independiente, digo, es una paradoja, es muy raro. Pero luego dije, bueno, yo no he oído nunca hablar de Unión por Leganés. Y si no he tenido que hablar nunca de ellos, teniendo en cuenta los temas que trato, bueno, pues no es mala señal del todo. Un día te dicen que tienes cáncer y todo en tu vida cambia. No podemos negar la evidencia de que si la palabra cáncer asusta, es porque cada día se lleva a mucha gente, como se llevó a Marcelino, a quien no tuve el privilegio de conocer, pero que sin duda debió ser un gran hombre cuando a su memoria van dedicados estos premios. Estoy tremendamente emocionada, de verdad, de haber recibido este premio, de estar entre vosotros. Para mí es un impulso para seguir para adelante, para seguir, lógicamente, trabajando en lo que creo, en la justicia de manera independiente y que, bueno, pues sin importarme las consecuencias, es decir, como he dicho al principio, si me caigo, me vuelvo a levantar. Y solamente os puedo decir que un millón de besos, que os quiero muchísimo. Y muchas gracias siempre por estar ahí. Bueno, ahí lo veíamos, menudo palmarés, ahí veíamos la independiente del año, Mercedes Alaya. Bueno, que otra de las cosas que dijo, no se veía en ese corte, personaje grande donde los haya,
que cualquiera en su lugar, habiendo visto lo que ella vio, hubiese hecho lo mismo, ¿no? Y aquí estamos nosotros comentando, bueno, cualquiera, ojalá, ¿no? No siempre es así, ¿no? Ahí demuestra su humildad y su grandeza, porque efectivamente no cualquiera, viendo lo que hubiera visto, actuó como ha actuado ella, que además le ha costado para su propia carrera profesional como juez. Ya no tiene ninguna aspiración política, además nos lo decía, pues eso, off the record, dice, yo es que soy jueza, me gusta mucho mi trabajo, le dedico muchas horas y no tengo ninguna vocación política, y lo hacía con toda la humildad, pero ¿cuántas juezas al haya necesitaríamos en este país para poder levantar las alfombras de lo que se ha hecho? Y seguro que hay, ¿eh? Porque además siempre decimos viva esa sociedad civil de la que se salen excelentes profesionales que cada uno en su sector o en su trabajo, bueno, pues aportan esa oxigenación que hay más allá de la política, ¿no? Que a veces decimos. Así es, yo creo que es lo que queremos también trasladar en estos premios, ¿no? El protagonismo de la sociedad civil, esa fuerza que tiene lo que no es el estricto aparato político, y ponerlo en su lugar, darle la relevancia que merece. Además fue muy curiosa la anécdota porque también le dimos el premio a Mago de Oz, es un grupo de heavy rock muy, muy famoso en España, y dijo que cuando se enteró de que la juez Alaya estaba en la sala, se tuvo que ir al baño a tirar unos productos que traían, ¿no? Y bueno, fue todo muy curioso, fue algo muy familiar, muy, muy emotivo, y nos sentimos muy orgullosos de que hayamos puesto en positivo a Leganés en el mapa de España, ¿no? Es decir, que tener a Margarita Salas, mucha gente a lo mejor no sabe quién es Margarita Salas. José Antonio Avellán, pero quiero destacar Cristian Gálvez, los Morancos, la Federación de Enfermedades Raras, es decir, hay más de 3 millones de españoles afectados por enfermedades raras, y que precisamente por ser enfermedades no frecuentes están olvidados por la industria y por la propia sanidad, y estamos hablando de muchos millones de personas que se encuentran pues muchas veces aislados. Este tipo de eventos, de actos, hacen que podamos visibilizar los problemas de mucha gente, y yo me siento muy orgulloso de que en Leganés, en una ciudad que aspiramos a que sea la segunda capital de Madrid, albergue un evento de estas características. A ver, ¿qué es esto de Leganés, la segunda capital de Madrid? Sí, que al camino que llevamos vamos a convertir en la verdadera capital de Madrid, más como la alcaldesa... Separada simplemente por la M40, ¿no? Sí, como se está encargando de echar a la gente de Madrid, la alcaldesa que tenéis aquí en Madrid, yo creo que vamos a hacer Leganés mucho más grande, y vamos, yo voy a aspirar como alcalde de Leganés a hacer la capital de la Comunidad de Madrid. Hay que mejorar esas infraestructuras, ¿no? Esos transportes públicos, esa conexión, ¿no? Con el metro, ¿no? Exactamente. Ahí los ponía no hace mucho el alcalde, y decía, bueno, a ver si todos los grupos somos capaces de arrancar a la Comunidad de Madrid el que llegue el metro al corazón de la ciudad. Sí, la Comunidad de Madrid, por líneas generales, la zona sur de Madrid no ha sido la que ha tenido más motivación de hacer cosas. O sea que ahí, porque quizá haya un problema, que los dos principales partidos que han gobernado Leganés no dejan de ser correa de transmisión de lo que se decide en despachos de Madrid, ¿no? Realmente nunca tiran de las orejas los alcaldes que son del PP, del PSOE, a sus mayores, porque dependen de sus mayores el seguir en el puesto, con lo cual, por eso, yo reivindico la política municipal de los partidos independientes, de los partidos locales, que no nos debemos a nadie nada más que al vecino, y podemos decir las verdades del barquero y reclamar, en este caso, al presidente de la Comunidad de Madrid lo que tiene que traer a nuestro municipio, y no tener que esperar a... no voy a molestarle mucho a ver si me va a quitar de la lista o me va a poner en la lista negra. Sí, de hecho, ahora hay listas. ¿Problemas con las listas en ULEG? No. Ninguno. Es más, creo que lo que se estaba haciendo era una serie de cláusulas de contrato con los ciudadanos, ¿no? Sí, porque... ¿Y cómo era? Cada mes se llegará a las elecciones con 12 cláusulas. Exactamente. Estamos acostumbrados a que todos los partidos, y más en periodo electoral, lancen muchas promesas, ¿no? Y muchas de ellas quedan en el aire, vacías. Nosotros lo que hemos lanzado es un contrato. Es decir, es un compromiso firme con el compromiso de querer cumplirlo. Arrancamos hace 10 meses con la fórmula de 12 meses, 12 cláusulas que coincidían con el fin del año electoral, y cada mes estamos lanzando una propuesta vinculada a los temas que más interesan a la gente, ¿no? Pues desde el empleo, la seguridad ciudadana, el medio ambiente, el deporte, educación, la cultura, instalaciones la educación, deportivas, el transporte, lo que interesa a los ciudadanos, lo que mejora su calidad de vida y le haga aumentar su bienestar. Y eso nos estamos preocupando en Unión por Leganés cada mes, y luego aparte pues hacemos este tipo de eventos para reivindicar y hacer ver a los ciudadanos que hay partidos que son pequeños, pero que tenemos mucha fuerza y muchas ganas de hacer cosas, que es de lo que yo creo que se trata también en política, de tener ganas, ilusión y fuerza por hacer cosas, en este caso en nuestro municipio Leganés. Incluso
recibir con los brazos abiertos la gente que expulsa a Madrid, ¿no? Y hay que decirlo así, ¿no? Lo vuelvo a decir, es decir, que si Carmena se empeña en que Leganés sea la capital de Madrid, yo como próximo alcalde de la ciudad estaré encantado de atraer, animo a las empresas, animo a los comercios, animo a los vecinos de Madrid a que vengan a nuestra localidad, que se van a encontrar un gran municipio, Leganés. Y además a dos pasos cruzando la M40 se llega... Al final Madrid podrá terminar siendo un barrio de Leganés. Se llega a Leganés. Pues Carlos Delgado, estaremos muy pendientes, enhorabuena, felicidades por esos séptimos premios independientes del año. Marcelino López, in memoriam, hay que decirlo, un compañero vuestro. La verdad que sí, le tenemos mucho cariño, reivindica todos los valores, esa nobleza, esa valentía, esa gana de trabajo que también queremos nosotros cada día llevar a cabo en Unión por Leganés y siempre es un referente para nosotros, Marcelino. Pero me estoy haciendo la cuenta, 3 y 3, 6, 7, 14, 10, 14 galardonados cada año, 7 años ya... Hay bastantes independientes en España, ¿no? Sí, vamos, somos 45 millones de españoles, vamos por unos 70, 75 independientes. Yo creo que un millón de independientes sí que podemos ser en España. Lo dejamos ahí. Carlos, muchas gracias por acompañarnos y explicarnos estos premios independientes, porque independiente es un valor, eso además lo reivindicáis y lo decís siempre. Es un valor transversal, que escapa a ideologías, escapa a condiciones sexuales o raciales. La independencia es un valor en sí mismo. Pues gracias por acompañarnos. Gracias a Canal 33. Nosotros ponemos punto final a estas dos horas de televisión en directo. Empezábamos en Leganés y cerramos con Leganés. Tertulia apasionante, concejales del Ayuntamiento de Madrid, los que han querido venir. No vamos a hacer noticia de los que no quieren venir por distintos motivos. Algunos no los voy a calificar tampoco. Y doble ración de municipalismo. Hemos conocido el Leganés y también el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo. Como siempre, gracias por la atención que nos prestan, todos los que nos siguen también en redes sociales. Dentro de 7 días, más tertulia, más actualidad.